Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ved, escritura está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Entendimiento en este tiempo Dios nos dio.
revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el mundo a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla estructural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido. Sigan al Cordero por donde quiera que va. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el venir y ver los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venir y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos
el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver los pasos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver los pasos juntándose antes del vuelo. Escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Cuando la primera noche cayó, y Dios descendió y le dio la promesa. Verdadera palabra volvería ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado
Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a otro compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial y un agradecimiento por habernos dado un día más de vida. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia con humildad, con respeto, Señor, sabiendo de que es esta palabra de vida eterna la que nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, de donde fuimos venidos, oh Padre. Tú dijiste en Filipenses 1:6, estando persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos encontramos en este punto de la tierra, Padre amado, para mostrar de que hay un grupo predestinado, un grupo pequeño, una manada pequeña, Señor, que ha decidido, Señor, seguir tus pasos, seguir el ordenamiento tuyo, Padre amado, sabiendo de que en este último tiempo tú enviaste un mensaje glorioso, revelando todos los misterios, oh Padre. Aquel profeta que vino en la escena se fue, Señor, pero nos ha dejado estos mensajes grabados en discos, en audios, oh Padre, para que ese grupo predestinado, Señor, capte la escena de este último tiempo, Padre. El profeta en su tiempo vio una vista anticipada de la novia, oh Padre, y ese es el cumplimiento para nosotros, Señor. Ya no sería una vista anticipada, sino la palabra en nosotros, Señor. Oh Dios Todopoderoso, qué privilegio que tú nos has dado, Señor. Entonces en esta tarde queremos continuar con la lectura y el compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor. Y te agradecemos, Padre amado, porque al encontrarnos en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor, tú nos pusiste ese aceite, tú nos diste ese Espíritu Santo, Padre, ese abismo clamando a otro abismo, Señor. Como águilas de este último tiempo, Señor, sabíamos de que estábamos en unas iglesias, Señor, comiendo otras cosas que no era comida de águila, oh Padre, pero tú nos sacaste con ese chillido de águila, oh Padre, con esa voz de aclamación, porque tu segunda venida ya sucedió, oh Padre amado, primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Jehová, con voz de aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste tú mismo, oh Padre, oh Dios Todopoderoso, por eso estamos agradecidos, Señor, entonces permite entrar rápidamente en la cena de tu palabra, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos bendiga, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Cómo puedo yo vencer? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 25 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 31, dice, vamos a regresar un párrafo antes para formar el cuadro. En el párrafo 30 iniciamos, dice, y nos damos cuenta que cuando el espíritu inmundo se va de un hombre, él vaga en lugares secos. Eso es exactamente lo que la iglesia ha hecho. Bautistas, metodistas, aquellos quienes creyeron en santificación. Entonces Jesús dijo que el espíritu inmundo que salió regresa a este cuerpo, iglesia, y encuentra la casa adornada, bien barrida, viviendo puro, vidas limpias, todo bien. Pero entonces, si esa casa no está llena, ocupada, entonces él entra con otros 7 demonios peores que lo que él era. Y el postrer estado de este lugar es 7 veces peor que lo que él era en primer lugar. Les hubiera sido a ellos mejor quedarse luteranos que haber recibido esa luz y fallar en seguirla. Así será con los pentecostales. Ustedes saben lo que quiero decir, la casa está adornada. Párrafo 31. Como yo les estaba hablando a algunos del otro día, dije, ellos son mis cuidadosos. Aún muchos de los grupos de santidad de no llamar al Espíritu Santo. Paul Holtz. Espíritu Santo, porque ellos mismos se identifican con los pentecostales como hacen eso. Si ustedes se fijan en este párrafo, el hermano Branham usa 2 palabras para establecer un punto que significan lo mismo en el idioma inglés. Ellas son Holy Ghost y Holy Spirit. Ellos dicen Espíritu Santo. Ven, se guardan de decir Espíritu Santo.
Porque los pentecostales, la gente común, simplemente los llaman, como dice la Biblia, Espíritu Santo, Holy Ghost, lo cual Espíritu Santo, Holy Spirit, y Espíritu Santo, Holy Ghost, es la misma cosa. Pero ellos tienen mucho cuidado respecto a ellos, no quieren ser identificados con esa gente que habla en lenguas, y eso es el mismo Espíritu Santo. Bien, ¿qué sucedió entonces? Cuando el enemigo que salió bajo santificación, eso estaba lavado, regresó y encontró la casa sin estar llena con el Espíritu Santo. Ahora la condición de la iglesia se ha unido con la Liga de Iglesias, con el Concilio Mundial de Iglesias, y es una condición ahora que la conecta con el catolicismo romano y todo el resto de ellas. Y ahora es 7 veces peor de lo que era cuando salió del luteranismo. Allí es a donde lo lleva el hombre. Párrafo 32. Y entonces miren la iglesia de la edad de la Odisea después que ha recibido el Espíritu Santo. Y con el conocimiento de ello y el Espíritu de Dios en esto, y luego ella niega las obras de Dios y lo llaman una obra del diablo. Entonces, ¿qué de eso? Allí es cuando Cristo fue echado afuera de su propia iglesia. Ven, él nunca lo mostró a él en la iglesia hasta que llegó a la Odisea. Y cuando él llegó a la Odisea, él ha sido echado afuera de su iglesia, tratando de entrar otra vez. Ahora, ven, justificación nunca lo metió a él adentro. Santificación solamente limpió el lugar para él, pero cuando el bautismo del Espíritu Santo vino, lo metió a él en el pueblo y ahora ellos lo han echado afuera cuando empieza el mismo a mostrar que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ellos lo echaron afuera porque se habían denominado y el Espíritu del Señor no está de acuerdo con sus denominaciones. ¿Entienden ustedes ahora que ellos lo echaron afuera? Nosotros no queremos tener nada que ver con esta telepatía. Es del diablo. Eso es adivinación. Oh, ven, ellos no lo entienden. Tienen ojos y no ven, oídos y no pueden oír. Ven, Dios únicamente abre ojos como a Él le place. Él endurece a quien Él endurece, a quien Él desea. Y da vida a aquellos a quienes él desea. Eso es lo que la escritura dice. Párrafo 33. Ahora, nosotros vemos estas horas en las que estamos en esta etapa y vemos lo que era. Y el Espíritu Santo está reprendiendo a la edad que lo echó afuera. Pero en todo eso, ¿se fijaron qué es al que venciere? Aún en esa edad de la iglesia perversa y mundana, al que venciere. Nos damos cuenta aquí que Dios siempre tuvo vencedores. Él ha tenido vencedores en cada edad. Siempre hay, cada vez, en cada edad que ha habido en la tierra. Dios siempre tuvo alguien sobre quien él podía poner sus manos como un testigo en la tierra. Él nunca ha estado sin testigo. Algunas veces solamente es uno. Pero alguien venció. Ahora, como los santos de antaño. Párrafo 34. Y un hombre muy fino, un erudito, estaba diciendo después de los 7 sellos. Él dijo: Hermano Branham, usted siendo un tipista, tipólogo, quise decir, dijo: ¿Cómo le va a hacer para poner a esa iglesia en el rapto, en tipo, sin que ella pase por el periodo de la tribulación? Él dijo: Miren ustedes, si es un tipo, tiene que haber tiene que haber. Si hay un antitipo, tiene que haber un tipo de donde venga el antitipo. Y todo lo que yo digo que es verdad tiene un tipo. Tiene un tipo. Usted tiene una sombra. Y la Biblia dice que las cosas antiguas eran una sombra de las cosas nuevas por venir. Él dijo, pero ahora ustedes tomó el Antiguo Testamento como una sombra. Y ahora dijo él, ¿qué va a hacer con esta iglesia? Párrafo 35. Este hombre viene de un gran hombre y un gran maestro, el cual es un íntimo amigo mío.
Muy bien, hombre, y es un hermano magnífico. Yo no me atrevería a decir una palabra en contra del hermano. Yo no lo haría de todas maneras como cristiano. Yo no diría nada en contra de él. Él no está de acuerdo conmigo en ese respecto, pero él es mi precioso hermano. Comemos juntos y, oh, él es un lindura de amigo. Yo recibo su revista, leo sus artículos y él escribe algunos de los míos y demás. Y yo he sacado muchos temas de lo que he leído de sus artículos, de lo que le he oído hablar. Él es un gran hombre, pero él simplemente no está de acuerdo conmigo. Yo aprecio eso, o sea, la sinceridad de él, pues no es uno de esos peleles que tienen que estar de acuerdo con todo lo que usted dice. Él tiene sus propias convicciones y él se para por ellas. Yo aprecio eso. Y él es un buen hombre. Yo no soy un maestro o erudito en absoluto, pero este hombre es ambas cosas, maestro y erudito. Párrafo 36. Pero yo no puedo estar de acuerdo con él porque no lo veo. Pero él, eso no está relacionado con la salvación. Está relacionado con la venida del Señor. Él ve que la iglesia tiene que pasar por el periodo de la tribulación para la purificación. Yo digo que la sangre de Jesucristo purifica a la iglesia. Ven, no necesita. Yo creo que la iglesia pasa por el periodo de la tribulación, la iglesia organizada, pero la novia no pasa. ¿Escogería a una mujer que usted tuviera que purificar antes de casarse con ella? La novia de Cristo es escogida y ella es elegida y ella es la novia de Dios, la novia de Jesucristo. Párrafo 37. Y ahora, él dijo, ¿cómo va usted a tipificar eso? Si esa novia se va, ¿ella sube antes de pasar por el periodo de la tribulación? Dijo, yo tengo escrituras que le muestran a usted que la iglesia está en el periodo de la tribulación. Yo dije, solo lea el sexto sello, eso es todo. Ella está allí bajo el periodo de la tribulación. Pero nos damos cuenta que antes de eso, la novia ya se ha ido. Ella está en la gloria para ese tiempo. Ella no pasa por esa purificación. Ven, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación o al juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo, Dios lo... La promesa que ni siquiera nos pararíamos con el juicio, en el juicio, perdón, tan gratuitamente. Él tomó mi lugar que yo soy absolutamente libre. Cuando soy perdonado, soy perdonado. ¿Cómo puede él sacarme de la casa de empeño y tener un recibo claro de cómo puede él ser mi redentor y sacarme de la casa de empeño y el agente de empeños todavía decir que yo le pertenezco? Yo tengo un recibo escrito, amén, ven, escrito con la sangre de Jesucristo, amén. Ahora, aquí en esto, en eso es a donde llegamos. Él dijo, ahora, ¿cómo vamos a obtener, separar a esa novia elegida de la que usted está hablando? Ahora, ¿cómo va usted a poner eso bajo un tipo? Párrafo 38. Yo dije, muy bien. Yo dije, aquí está. Ahora, en Mateo el capítulo 27 y el versículo 51, si nosotros, permítanme leerla y luego nosotros lo entendemos bien, entonces nos damos cuenta si estaba tipificado o no, si era la novia elegida. Mateo el capítulo 27 y el versículo 51. Muy bien, leemos esto en la crucifixión de nuestro Señor. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Ahora, eso era la ley. La ley terminó allí mismo porque el velo apartaba a la congregación de los artículos santos de Dios. Solamente un sacerdote ungido entraba allí, y eso una vez al año. ¿Recuerdan ustedes? Ahora, Dios con su propia mano, fíjense, de arriba abajo, no de abajo arriba. Son como unos 40 pies de altura, 12.19 metros. Fíjense, no de abajo arriba, sino de arriba abajo mostrando que fue hecho por Dios. Rasgó el velo en dos. Entonces él, cualquiera, quien quiera venir, venga y participe de su santidad. Ven, muy bien, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Párrafo 40 por último. Allí está esa elegida, esa novia. No toda la iglesia judía salió en ese tiempo. Todos ellos ofrecieron el mismo sacrificio. Todos ellos estaban bajo la sangre derramada del Cordero. Pero había un gran elegido, y ese grupo elegido, tan pronto como vino el evento, aquellos que verdaderamente creyeron en él y fueron sinceros, determinados. Ahora, yo estoy llegando a la palabra vencer. Ahora, retenga eso. Estos que verdaderamente habían vencido, sinceramente ofreciendo la misma ofrenda que el resto de ellos hicieron, pero en sinceridad, vencieron las cosas del mundo cuando la propiciación fue hecha correctamente por ellos. Ellos estaban en el paraíso, en ese lugar, hasta ese tiempo. ¿Cuánto ese tiempo fue cumplido? Ellos habían vencido y estaban descansando, durmiendo, ven. Muchos de esos cuerpos que dormían en el polvo, ven, durmieron. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros de grande privilegio de tener este compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando en esta tarde este mensaje titulado ¿Cómo puedo yo vencer? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 25 de agosto del año 1963. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Mil disculpas, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura. Mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 25 de agosto del año 1963. Párrafos 41 dice, ahora, si tuviéramos tiempo, iríamos a Daniel, cuando Daniel, ese elegido que había vencido, y él dijo, sella el libro, Daniel, porque tú descansarás con tu heredad. Pero cuando el príncipe venga, el cual se parará por el pueblo, tú te pararás con tu heredad. Aquí está Daniel, este profeta de Dios, vio el tiempo de la venida del fin. Y él dijo, Daniel, tú te pararás con tu heredad en ese día. Y aquí estaba él, salió con todo Israel, sino la novia, tipo de Israel. Ahora, el resto de Israel no salió hasta la resurrección general. Párrafo 42. Y ahora, en la venida del Señor Jesús, aquellos quienes verdaderamente aman su venida, que están viviendo por ella, cuando Él aparezca en el cielo, la iglesia que está muerta en Cristo se levantará y esos serán cambiados en un momento. El resto de ellos no sabrán nada al respecto.
Recuerden, les aparecieron a aquellos en la ciudad. Ven, el rapto será de esa manera. Nos veremos uno al otro y los veremos. El resto del mundo no los verá. Serán raptados secretamente, esperando ese tiempo. Luego regresarán a la tierra para ese glorioso milenio, los 1000 años. El resto de los muertos no viven por 1000 años. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 43. Y luego viene la resurrección general en donde todo Israel. Y también miren allí a los 12 apóstoles, los 12 patriarcas, todo representado. Y ni siquiera hemos llegado a eso todavía. Tal vez si es la voluntad del Señor llegaremos a eso en el testamento. Como esas murallas de jasper y 12 piedras y 12 puertas, 12 fundamentos, todo eso está representado. Aquí ellos están en 12 tronos, los ángeles mensajeros de aquellos días para pasar juicio sobre aquellos quienes rechazaron el mensaje de ellos. Amén. Allí viene esa gran hora. Sí, ¿qué día? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Cómo deberíamos de examinarnos, iglesia? Ahora, hablamos de estas cosas venideras que van a venir. Ahora, detengámonos aquí en el día de hoy. Y veamos, examinémonos y veamos si nosotros estamos en la fe. Párrafo 44. Ahora hablemos de algunos vencedores por unos cuantos minutos. En los días del tiempo de Noé, el cual fue tipificado por Jesucristo de ser como el día de hoy, se suponía que debía de tener 10 minutos, pero ahora será media hora. Yo solamente estaba empezando en la primera página. Pasaré unas cuantas si puedo y tener. Observen. En el tiempo de Noé, el tipo de hoy, Jesús se refirió a él y dijo, como fue en el tiempo de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Como en el tiempo de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Fíjense, allí estaba todo ese mundo antidiluviano. Tal vez de millones de gente, hubo 8 vencedores. 8 personas vencieron. Esos fueron vencedores genuinos, verdaderos. Allí estaban los 3 hijos de Noé y sus esposas, y Noé y su esposa. 8 vencedores que entraron al arca en el tiempo apropiado. ¿Cómo lo hicieron ellos? Ellos escucharon la palabra de Dios. Ellos no fueron encontrados fuera de la puerta. Ellos fueron encontrados dentro de la puerta. Amén. Párrafo 45. Oh, mis amados amigos, no permitan que se cierre esa puerta. Jesús dijo, como fue en ese día, así será en la venida del Hijo del Hombre. Gracias, hermano. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, si alguien va a ser encontrado afuera de esa puerta, muchos de ellos pudieron haber tenido buenas intenciones. Y algún día, si tales cosas suceden, nosotros entraremos con el hermano Noé, porque él es un buen hombre. Pero ven ustedes, solo fueron encontrados 8 adentro. Ahora piensen bien. Ahora, si ustedes se han quedado así, haciéndose blandos, ¡entren! ¡Dense prisa! ¡Rápido! Porque la puerta pudiera cerrarse en cualquier tiempo. Amén, gloria a Dios. Párrafo 46. Y siempre ha habido una arca en la economía de Dios. Hubo una arca en los días de Noé para la salvación de su pueblo. Hubo una arca en los días de la ley, el arca del testimonio en los días de la ley. Ellos siguieron al arca. Y hay una tercera dispensación ahora, como en los días de Noé, en los días de Lot y ahora en este tiempo. Hay una arca ahora. Y esa arca no es una denominación. Ni tampoco son buenas obras que ustedes hacen. Es por un espíritu. Romanos 1:8. Todos somos bautizados en un cuerpo en el dominio de este reino. Un bautismo espiritual. No importa cuán bueno, cuán malo o lo que sea. Usted entra en ese reino por el bautismo del Espíritu Santo. Ven, esa es la única manera que usted vencerá.
son todos los que están bajo la sangre derramada los que son vencedores, porque usted mismo no puede vencer. Es Él que vence por usted. Usted está descansando. ¿Cómo sé entonces, hermano Branham, que yo estoy allí adentro? Observe qué clase de vida usted está viviendo. Solo mire alrededor. Vea si sale de usted automáticamente o si usted tiene que esforzarse y jalar. Ven. Entonces usted lo está haciendo, pero no trate de hacerlo. 47. Así como un bebé metiendo un bracito por el hoyo de una manga de camisa. ¿Ven ustedes? Él la pone arriba, abajo, alrededor y todo lo demás. Ven, él no puede hacerlo. Ponte tu abrigo, cariño. Él no puede hacerlo. Su bracito está arriba, abajo y alrededor. Se necesita la mano firme de usted. Y ¡oh, cuán contento estoy que pueda entregar mi mano al Padre y decir, Señor Jesús, yo no puedo meterla allí. Tú ayúdame, ponme el abrigo, yo desisto. Solo deje que Él lo haga. Amén. Párrafo 48. Así que, si el pequeño bebé sigue tratando, oh, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, y él trata por donde quiera, él no lo puede hacer. Ni tampoco ustedes, ni tampoco yo. Pero si nosotros solo nos aquietamos y le permitimos a él hacerlo, solo entréguese a él. Aquí, Señor, aquí estoy. Solo permíteme ser nada. Y yo me entrego. Tú pon mi mano en el lugar correcto. Esa es la victoria. Eso es vencer. La cosa que usted tiene que vencer es usted mismo, sus ideas, sus cosas, y rendirse usted a él. Él venció por usted. Él conoce el camino. Nosotros no. Párrafo 49. Pero en el tiempo de Noé hubo 8 vencedores, y esos fueron los que entraron. Ellos quedaron adentro. Ahora miren, amigos, yo creo que están grabando esto. Y si está en televisión, en televisión, perdónenme, en cinta, lo que usted haga, quien fuera que esté escuchando en estos momentos, o quien escuchará después, la hora es muy tarde y usted tiene buenas intenciones, pero se ha encontrado adentro. Ahora, no se esfuerce, no es del que quiere ni del que corre, pero del que Dios, solo permítale a Dios, solo ríndase a Él y camine con una fe perfecta, satisfecho de que Dios ha prometido que Él es capaz de llevarlo a cabo, no uniéndose a una denominación o a otra denominación y corriendo para un lado y para el otro. Y probando esto, solo ríndase a Dios y camine con Él en paz, en quietud, sin interrupción. Solo continúe caminando con Él. Eso es correcto. Eso es lo que yo le dije a nuestra hermana que acaba de tener el colapso nervioso. Ven, solo ríndase a Él. Él está aquí. Él, quién sabe lo que usted ha hecho y qué causó a su ser a actuar de esa manera y todo eso. Él sabe todo respecto a usted. Y ahora Él acaba de decirle a usted en respuesta lo que usted debe hacer. Ahora, yo dije, la única cosa que tiene que hacer es ir y hacerlo. Eso es, olvide todo respecto al pasado. Camine, viva para el futuro en la gloria y en la presencia de Dios. 8 vencedores. Párrafo 50 por último. En los días del tiempo de Daniel, hubo 4 vencedores que podían soportar la prueba del fuego y leones. Ahora, nosotros esperamos ser probados. Esa es una buena lección para mí. Mi hermano allá atrás también. Aquel que viene a Dios debe primero ser probado. ¿Probado con qué? Con la palabra. Esa es la prueba de Dios. ¿Lo creen ustedes? Aquel que viene a Dios debe ser probado. Eso únicamente demuestra a un hijo verdadero. Ven, ven, ser probado. Y cuando viene la palabra, usted no puede vencer a menos que haya una prueba dada a usted. Y cuando una prueba es dada, es para ver si usted puede vencer o no. Y Jesús dijo, al que venciere, la prueba es la cosa más grande que alguna vez le haya pasado a usted. Y yo creo que está escrito en la escritura. Pedro dijo que nuestras pruebas son para nosotros más preciosas que el oro. Es un tiempo de prueba. Es
Y una buena evidencia para nosotros de que Dios está con nosotros es cuando somos probados, pues todos los hijos de Dios son sometidos a pruebas y probados. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Cómo puedo yo vencer? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 25 de agosto del año 1963. A continuación, hermana Reina, párrafo 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje ¿Cómo puedo yo vencer? Párrafo 51. Y Daniel, un hombre, un profeta, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel era el profeta. Y ese era el tamaño de la iglesia de ese día, de la novia, quise decir. Hay muchos en la iglesia, como cerca de 2 millones de ellos fueron llevados allá. Pero allí estaba. Ese era el tamaño de los vencedores. Y esos vencedores fueron puestos a la prueba. Y cada vencedor tiene que ser puesto en la prueba. Y cuando ellos dijeron, ustedes retráctense de lo que la palabra dijo, o serán echados en el horno de fuego ardiendo. Pero ellos rehusaron todo, excepto la palabra. Y cuando a Daniel se le fue dada una prueba de que él debería retractarse de lo que la palabra dijo, que ellos deberían inclinarse hacia el templo, del cual Salomón oró y él los libraría a ellos de todas las cosas. Dios oiría de los cielos si ellos miraban hacia el templo y oraban. Y dijo, si algún hombre ora dentro de este número de días, y nosotros somos medos persas, quienes no podemos cambiar o alterar nuestras leyes, ese hombre será echado en el foso de los leones. Ellos acordaron una trampa contra él. Yo creo que ese profeta sabía eso. Pero ellos acordaron una trampa contra él. Él caminó humildemente. Cuando llegó la hora de hacer su oración, sabiendo él que en Jerusalén, su tierra, había una ofrenda de sacrificio ardiendo en el altar, Daniel no le tuvo miedo a esos espías. Él levantó las persianas y abrió las contraventanas y se arrodilló y levantó sus manos hacia Dios y oró. ¿Por qué? Vivieran o murieran, él tenía la victoria y por lo tanto había tanta victoria que los leones no pudieron comérselo, ¿eh? Él venció. Los Sadrach, Mesach y Abednego tenían tanta victoria que el león, que el fuego no podía quemarlos. Ustedes saben, la victoria es una cosa difícil de quemar o comer o lo que sea, ¿ven? Así que ellos la tenían. Amén. 53. Yo pudiera mencionar otro carácter. En los días de Lot, Jesús se refirió a ello. Solo hubo tres que vencieron, Lot y sus dos hijas. Ni siquiera su esposa venció. Ella se puso en camino. Ella es un tipo. Quisiera que tuviéramos tiempo. Mis 30 minutos se terminaron en estos momentos, ¿ven? Ella hizo bien. Ella salió. Ahora, tengo que decirles esto a ustedes dentro de un momento. Muchos de ustedes han salido también. Muchos de ustedes dejaron estas cosas para tomar su decisión. Después de que lo escudriñaron por toda la escritura y se dieron cuenta que está correcto. Ustedes vieron la vindicación del Dios Todopoderoso, pero no lo que alguien dijo que era la vindicación, sino lo que la Biblia dijo que sería. Y aquí lo está haciendo. Ustedes vieron que era la verdad,
Así que decidieron salir de Sodoma, dejar las denominaciones, dejar las cosas que los ataban a un credo y seguir a Cristo por el Espíritu Santo, vindicándose él mismo por la palabra escrita de Dios. En otras palabras, ustedes tomaron la Biblia en lugar del credo. Ustedes decidieron salir para seguir. Bueno, la esposa de Lot hizo la misma cosa. Ustedes saben, ella decidió salir con Lot, seguir a su esposo, a sus hijos, a sus amados, pero eso no estaba en su corazón. Ella todavía amaba el mundo. Así que es posible que ustedes puedan empezar y todavía el mundo estar en ustedes. ¿Ven? Ella nunca venció. Y a pesar que ella iba bien en la jornada, finalmente la jornada la venció. Ella tenía que dar esa última y prolongada mirada. Allí fue en donde ella quedó afuera. Ni siquiera miren hacia atrás. No tengan ningunos deseos. Sigan caminando. Pongan sus mentes en el Calvario y continúen caminando hacia Cristo. ¿Ven? 55. Ella salió como un vencedor, pero nunca venció. Oh, ella dejó la denominación. Ella la dejó. Ella salió de Sodoma con Lot, pero ella quería regresar y tener su cabello cortado. ¿Saben qué? Ella tenía que regresar. Ella simplemente no podía soportar la prueba. Ella tenía que mirar hacia atrás otra vez para ver lo que el resto de ellos estaban haciendo. Oh, ustedes saben, a pesar de todo, yo tengo algunos buenos amigos allá. Y después de todo, esto pudiera ser solo un pequeño movimiento. Yo no sé si pudiera estar bien o no. Yo solamente tengo la palabra de este hombre, aunque él es mi esposo, pero su pastor es su esposo, espiritualmente hablando. ¿Ven ustedes? Ahora, si está bien o no, yo no sé. Tal vez su revelación no estaba bien. Entonces, si ustedes no están perfectamente satisfechos, si ustedes no saben perfectamente que esta es la palabra de Dios, entonces ustedes no pueden ir. ¿Ven? Ustedes tienen que estar totalmente entregados. Ustedes tienen que saberlo. No solamente decir, bueno, yo veo a otros haciéndolo. Yo veo una señal. Ustedes saben que Israel salió. Yo pudiera decir la misma cosa y aplicarlo aquí. Ellos salieron 2 millones de fuertes y terminaron con 2 hombres. Eso es correcto. Ellos miraron las obras de Dios. Ellos miraron la manifestación del Espíritu. Ellos miraron grandes, poderosos milagros que se hicieron allá en Egipto y todo. Y salieron. Pero eso no estaba en sus corazones. Ellos no vencieron. Ellos simplemente salieron. Y Jesús dijo, y ellos perecieron en el desierto y están eternamente muertos. Cada uno de ellos está muerto. Eso significa separación eterna. Cada uno de ellos se pudrió en el desierto. 57. Pero allí había 2 hombres, Josué y Caleb. Y cuando el reto llegó, los obstáculos eran tan grandes, tanto así que ellos se miraban como langostas al lado de ellos. Josué gritó con Caleb y dijo, «¡Somos más que capaces de hacerlo!» ¿Por qué? Dios así lo dijo. Y ellos fueron vencedores. Ellos vencieron. Ellos fueron los que fueron privilegiados de entre toda la gran organización del pueblo para meter a la verdadera novia elegida, a la tierra prometida. Josué y Caleb en el frente de la batalla, allá como 2 generales guiándolos hacia el río, y cruzaron al otro lado del río, entrando a la tierra prometida. ¿Por qué?
Ellos creyeron la palabra, no importa lo que. 58. Datán levantó. Datán se levantó, quise decir, y también Coré. Y ellos trataron de decir, este hombre está tratando de imponerse por encima de todo el resto de nosotros, que él es más santo que el resto de ellos. Después que Dios había vindicado completamente al hombre, ellos dijeron, nosotros empezaremos un grupo de gente. Haremos esto, eso y lo otro. Y haremos nuestras organizaciones. Haremos. Y ellos murieron y cayeron. Pero estos hombres tenían esa palabra del Señor. Y ellos se quedaron con ella. Y ellos cruzaron al otro lado. No es el que empieza, es el que termina. Muchos empiezan la carrera, pero hay uno terminándola. Amén. Habrá muchas iglesias empezando, muchos grupos de gente. Habrá un grupo terminándola. Esos son los vencedores. Amén. 59. En los días de Lot, sí, ella tuvo que dar esa gran mirada prolongada hacia atrás. Oh, estoy dejando a fulana y a sutana ya. Esos momentos placenteros que solíamos tener, yo nunca los olvidaré. Y ella se quedó afuera como en los días de Noé. Ella quedó afuera sin misericordia y ella pereció. Y la columna todavía está de pie hoy. Ellos reclaman, yo no sé, que uno puede cortar un pedazo de ella y que crece otra vez. Una columna de sal. Si ustedes alguna vez han visto esa fotografía de Sodoma y Gomorra, ustedes verán la columna original de sal que se formó allá. 60. Ahora, hay una diferencia entre una columna de sal y una columna de fuego. Ustedes tienen. Ahora, fíjense en el tiempo de Juan el Bautista. En el tiempo de Juan el Bautista fueron 6 los que vencieron. Todas las edades habían tenido vencedores. En el tiempo de Juan tuvieron 6. Fue José y María, Zacarías y Elizabeth, Simeón y Ana, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. ¿Ven? Tipo de Cristo y la iglesia. Amén. Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Amén. ¿Ve? ¿Ve? Fíjense, empezó de un hombre natural, Noé, Moisés o José. El hombre natural, José, ¿qué era él? Un carpintero. Luego el sacerdote, ¿qué era él? ¿Ven? Un ministro en la casa del señor Zacarías. Y de eso a Simeón, un profeta y una profetisa. ¿Ven? Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿No lo ven ustedes? Perfectamente. 6 vencieron. Todo el resto de ellos ofrecieron su sacrificio y todo, pero estos eran elegidos. Ellos vencieron. ¿Amén? Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Cómo puedo yo vencer? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 61 dice, fíjense, cada edad de la iglesia venció cuando ellos, algunos de cada edad de la iglesia vencieron la tentación de esa edad. Yo tengo las escrituras aquí, no pienso que en verdad tengamos tiempo para hacerlo, pero sabemos, cada una de las edades de la iglesia, lo mismo ahora, es como alguien quien es, ven, como dije en el principio, usted nace derrotado, y ese nacimiento nunca puede hacer, traerlo a vida, porque usted nace derrotado, y usted está en un mundo derrotado. Entre gente derrotada que tiene, entre credos derrotados, denominaciones derrotadas, usted tiene que llegar a la victoria de alguna manera. Párrafo 62. Es como un lirio, considerando un lirio. Yo pienso que es una de las flores más hermosas que hay.
Yo estoy muy encariñado con esos lirios de agua y lirios de estanque. Yo pienso que es muy difícil encontrar algo tan hermoso como un gran lirio de estanque, llamado lirio de agua. ¿Cómo resplandece? ¿Y de dónde viene? Es una simiente pequeña en el fondo de un estanque asqueroso, lodoso. Y sin embargo, es en esa semillita todo ese esplendor que radiará. Está adentro de ella cuando está en ese lodo. Pero tiene que luchar diariamente sabiendo que hay algo por qué luchar. Está negro, está sucio, está asqueroso, está lamoso en esa lama en la que está viviendo. Pero aún así se abre camino a través del lodo, la asquerosidad y las aguas y de los lugares estancados hasta que saca su cabeza por encima en la luz. Y expresa lo que ha estado escondido dentro de todo el tiempo. Yo pienso que eso es un vencedor, el que una vez estaba en pecado, que una vez hizo cosas que estaban mal. No se preocupe de eso ahora, bien, uno que hizo cosas que estaban mal. Entonces, ahora, ¿para qué mirar dentro del estanque otra vez? Ven, miren ustedes, tienen Dios por su predestinación, ven, ha atraído a esta simiente a vida y se está expresando a sí misma, ven, saliendo a vida. Y ahora por encima de todo eso, ella ha vencido. Ven, ella misma no se expresa allá abajo, está subiendo para expresarse a sí misma. Ni tampoco usted en su pecado y adulterio y todo lo que usted vivió. Usted no expresó nada, pero allí adentro había una simiente. Y tuvo una oportunidad de ella misma expresarse a vida. Y ahora usted está en la presencia de Jesucristo con la luz del sol. Ella declaró lo que usted verdaderamente era en el principio. ¿Ven lo que quiero decir? Usted vio la luz. Usted floreció. Usted abrió su corazón y ahora usted es un lirio. Párrafo 64. Recuerden ustedes mi sermón sobre el lirio. El reverendo lirio. ¿Cómo él no trabaja ni hila y ni aun así Salomón con toda su gloria que vistió como uno de estos? Él es, él, mírenlo a él. Él creció para, él no toma nada para él mismo. El lirio no se preocupa nada de sí mismo. ¿Qué hace él? Él despliega su belleza, su vida para que otros puedan ver. Su vida es expresada para que otros puedan ver la gloria, lo que está en él, lo que estaba en él, en ese lodo. Para él está arriba. Ese es el vencedor. Él venció el lodo. Él venció las cosas del mundo y ahora él gratuitamente se da. Todos pueden mirarlo a él, su vida. Usted no puede señalarlo con el dedo. Ven, él es un verdadero vencedor. Usted no puede decir nada ahora acerca de él, pero usted dice, salga del lodo. Pero él no está en el lodo ahora. Él está encima de él. Amén. Usted no puede señalarlo por lo que él era. ¿Qué es él ahora? Él está encima. Entonces las abejas pasan y dicen, ese es un perfume maravilloso, creo que iré y tomaré mi parte. Él solo abre su corazón, vengan, estoy ofreciendo. Todos toman de él, ven. Él es un verdadero pastor. Él expresa la gloria de Dios y miren de dónde viene él. Él tuvo que vencer para hacer eso. Párrafo 65. En un tiempo él o ella fueron jóvenes y bien parecidos, hermosos. Ellos tuvieron que pasar muchas tentaciones, pero ellos vencieron eso. Ven, ellos vencieron. Ahora ellos están expresando la verdadera belleza de Cristo en sus vidas. Fíjense, expresándose a través del lodo. Jesús nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. Ahora nosotros queremos saber cómo vencer. Jesús nos dijo cómo hacerlo en humildad, ciñéndose con una toalla y lavó los pies de los discípulos y los limpió. El mismo Dios del cielo se humilló a sí mismo. Nosotros no queremos ser humillados. Esa es la razón que las mujeres no quieren que su cabello crezca. Ven,
La razón que ellas no quieren vestirse como las damas deben de vestir, lo mismo los hombres no quieren. Ven, es la misma cosa. Ellos no, ellos se sienten humillados. Pero Jesús constantemente, miren, ¿quién era él? La grandeza, voy a decir algo, la grandeza se humilla a sí misma. La gracia se humilla a sí misma. La grandeza. Párrafo 66. Yo he tenido el privilegio de conocer a algunos grandes hombres, y son estos tipos que tienen un cambio de ropa y 50 centavos en sus bolsillos, y para hacer ruido, ese es el tipo de pie que piensa que él es algo como no es nada. Pero yo he estado en grandes hombres, con grandes hombres, yo estoy hablando de grandes hombres, que están entre hombres con las mangas raídas, los puños, y ellos lo hacen pensar que usted es la gran persona. Ven. La grandeza es humildad. No se olviden de eso, iglesia. La grandeza es expresada en humildad. No cuán amable usted pueda ser. Yo no estoy hablando de ser sucio. Yo estoy hablando de ser humilde en espíritu. Ven, yo no estoy hablando de no bañarse y de no asearse. Eso, ustedes deberían de hacer eso. Ustedes saben eso. Ven, pero yo estoy hablando acerca de humildad. Humildad genuina, no algo que es pretendido. Algo que es verdaderamente, verdadera humildad. Párrafo 67. Jesús nos dijo cómo hacerlo. Él venció, significa vencer. Significa soportar la prueba, correcto. Como los santos de antaño lo hicieron, como Jesús lo hizo. En medio de todos sus enemigos, él soportó la prueba. En todo lo que él fue probado, él la soportó al encararse con la enfermedad. Y él siendo el Mesías, él lo sanó al encararse con la muerte. Él la trajo a vida otra vez al encararse en el Calvario, su propia muerte. Él lo venció rindiéndose a sí mismo. ¿Cómo? Por la palabra. Él dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. La palabra así lo dijo, ¿ven? Y al encararse con la muerte, él la derrotó. Él venció la muerte. Al encararse con el infierno, él derrotó al infierno y venció el infierno. Sí, al encararse con la sepultura, él venció la sepultura. ¿Cómo? Todo por medio de la palabra y humildad. Oh, hermano, ese es el hombre verdadero. Ese es el que debe ser su ejemplo. Ven, él derrotó todo, lo venció. Párrafo 68. Miren, la tentación lo afrontó a él. ¿Sabían ustedes eso? La Biblia dice que él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él fue tentado por la bebida. Él fue tentado por mujeres. Él fue tentado en todo lo que podía ser tentado. Él fue tentado en todo lo que nosotros somos. Él era un hombre. Y aún así usted no podía señalarlo con el dedo. Sí, señor, vencer significa reconocer al diablo en cada uno de sus trucos. Mucha gente dice que no hay diablo, que es solo un pensamiento. No crean ustedes eso. Hay un diablo real. Es tan real como ustedes lo son, como cualquier un diablo real. Ustedes deben reconocerlo como real. Ustedes deben saber que él es un diablo. Y entonces, al mismo tiempo que usted lo reconoce a él y sabe que él es un diablo y que él está en contra suya, entonces para vencer usted debe reconocer que el Dios que está en usted es más grande y poderoso que él que está en usted. Ya lo venció a él. Y por su gracia usted es más que un rival para él. Amén. Eso es vencer verdaderamente cuando usted reconoce. Párrafo 69. Usted mira atrás y dice, yo estoy haciendo esto y estoy haciendo eso. Entonces, usted está derrotado, pero no hay condenación para aquellos quienes están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces usted se da cuenta que ha vencido y que usted sabe que él es un diablo. Usted no puede decir, yo tengo una enfermedad. Y yo no creo que es una enfermedad. Oh, sí, es una enfermedad.
Usted tiene cáncer y usted no cree que es un cáncer. Es un cáncer, es un cáncer, pero recuerde que más grande es el que está en usted que el que está en el mundo. Amén. Usted debe darse cuenta que el Espíritu Santo que está en usted ya ha vencido a esta cosa. Y él está en usted y usted puede vencer por él. Eso es exactamente algo sensato. Así es exactamente de la manera que las escrituras están escritas. Vencedores. Tengo que apurarme. Yo tengo 45 minutos ahora. Verdaderamente ya me he pasado del tiempo. Párrafo 70. Por último, fíjense, vencer. El Dios que está en usted es más grande que el que está en él. El Dios del mundo no es tan grande como el Dios del cielo, el cual está en usted. Tanto como la oscuridad puede estar en la presencia de la luz. Ahora, la oscuridad no puede estar en la presencia de la luz. A mí no me interesa cuán oscura esté. La luz la desvanecerá. No puede estar. Gloria, usted tome tanta oscuridad como pueda y trate de pararse contra la luz una vez y vea lo que sucede. Ese que está en usted es luz y el que está en el mundo es oscuridad. Así la luz ha probado vencer la oscuridad. Y un hombre que está en Cristo y sabe que Él ha vencido las cosas del mundo. Amén. El mundo ya no tiene más ataduras sobre usted en lo absoluto. Usted es libre. Andad en la luz, así como Él está en la luz. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y tenemos comunión unos con otros para siempre. Allí lo tiene. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanas y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Cómo puedo yo vencer? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 25 de agosto del año 1963. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje ¿Cómo puedo yo vencer? Del año 630825, párrafo 71. El que está en usted es más grande que el que está en el mundo. Ahora, si usted mira atrás y usted está condenado, entonces usted todavía está en el mundo. Pero si usted está viviendo por encima de eso, entonces el que está en usted lo ha guiado a usted por encima de las tinieblas. Como el lirio, él está por encima de la oscuridad del lodo. Él está por encima de la oscuridad de las aguas lodosas. Él está en la luz, reflejando la belleza que fue puesta en él antes que él saliera del lodo. Amén. Ahora, yo me siento como un cristiano que grita. Lo que estaba allí adentro por Dios en el principio se abrió camino. Venció, venció el forro, venció el lodo, venció las aguas, venció todo, y era un vencedor y reflejó la belleza y la gloria de Dios. 72. De esa manera lo hace cada creyente, de esa manera lo hizo Noé, de esa manera lo hizo Lot, de esa manera, mire en qué lío él estaba metido, de esa manera lo hizo Moisés, de esa manera lo hizo Josué, de esa manera lo hizo Daniel, de esa manera lo hicieron Sadrach, Mesach, de esa manera lo hizo Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, de esa manera Simeón, de esa manera Ana. Cada uno de ellos lo hicieron. Ellos vencieron el lodo que estaba alrededor de ellos y adentro de ellos. Levantaron sus rostros por encima de las cosas y resplandecieron la gloria de Dios. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. 73. Recuerden, Jesús nos mostró cómo se hace. 40 días de tentación. Él fue tentado más allá de lo que cualquier hombre pudiera ser tentado en la tentación de Jesucristo. Ahora fíjense, Él nos mostró cómo se hace. Ahora terminaré en unos cuantos minutos. ¿Ven? Miren, Él nos mostró cómo se hace. ¿Cómo lo hizo Él? Por la palabra. Así fue como Él lo hizo. Porque Él era la palabra y Él, Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, ustedes regresen a la palabra otra vez, la palabra de promesa.
¿Cuál es la palabra de promesa para cada cristiano? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿cómo puedo yo vencer? No yo, pero la palabra que está en mí. La palabra es Dios. Perdón. Entonces, yo venzo las cosas del mundo porque es la palabra dentro de mí. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que deseáis. Solo continúen avanzando. Ustedes están llegando a la cima. Sin duda alguna, ven, ustedes tienen que llegar a la cima. 74. En 40 días de tentación, él venció por la palabra de Dios. Yo quiero enfatizar algo aquí, solo por unos cuantos minutos. Satanás lo atacó a él con tres grandes asaltos en esa tentación. Fíjense, siempre es en esos tres. No olviden esto. Él lo atacó a él con tres grandes asaltos, desde el más grande hasta el más pequeño. Él trató lo mejor que pudo para conquistarlo, pero él era la palabra. Amén. ¿Qué usó él? A sí mismo, la palabra. Los tres grandes ataques de Satanás. Asaltó contra él, pero él los enfrentó con la palabra. Cada ataque, él lo logró con la palabra. Fíjese en esto ahora. Desde el más grande hasta el más pequeño. 75. Con lo primero que él lo atacó fue que usara su gran poder. Pero él sabía que él era la palabra. Él sabía su posición. ¿Creen ustedes que él lo sabía? Yo soy el hijo del hombre. Él sabía su posición. Y Satanás vino y quería que él usara su propio poder en sí mismo para que él se alimentara. Él quería que él mismo se alimentara. Él tenía hambre. Un hombre con hambre puede hacer cualquier cosa. Él robará, defraudará, mendigará, pedirá prestado, cualquier cosa, ¿ven? Él tenía hambre y Satanás usó su primer gran asalto sobre él para que tomara el poder que se le había dado a él para vencer y que lo usara para él mismo. Él no lo usó para él mismo, no, él lo usó para otros, ¿correcto? Él lo usó para otros, no para él mismo, no era para él, aunque él podía haberlo hecho. Él seguramente podía haberlo hecho. 76. Pero ven cómo se pone el diablo. El diablo quiere que usted lo obedezca. Él obedeció solamente lo que el Padre dijo que se hiciera. ¿Correcto? Él dijo, pero Satanás dijo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de. Él dijo, sí, pero también escrito está. Allí lo tienen ustedes, ¿ven? Él sabía quién era él. Satanás hizo. El pensamiento va más profundo de lo que se escribió, ¿ven? Es inspiración. El grano está por dentro, ¿ven ustedes? Es lo que realmente es. Aunque él podía haberlo hecho, no lo hizo, pero él nunca prestó atención a las proposiciones de Satanás. Ahora, aquí está una cosa buena, ¿ven? Muchas veces Satanás puede tomarlo y cuando usted piensa que está haciendo la voluntad de Dios y puede hacerle una proposición, y usted la aceptará, sí, señor, seguro que él puede. 77. Ahora, tomemos por ejemplo como a nuestras hermanas. Ellas son bonitas y él puede llevarlas a un punto en donde ustedes dejan su cabello crecer y ustedes sin pensarlo se miran muy bien en ustedes. Y cuando menos piensan, ustedes como que se empiezan a sentir un poquito altivas, un poquito vanidosas. Algunos de ustedes, hombres, ustedes saben lo que quiero decir. ¿Ven? Y él puede tomar esa misma cosa y proponérsela a ustedes, ¿correcto? ¿Ven? Ustedes tienen que vencer eso. Solo recuerden, ustedes están viviendo para Dios. Ustedes tienen un objetivo y ese es Jesucristo. Fuera de eso no hay nada más que importe. Ese es él. Luego, en segundo lugar, para la familia de ustedes. Luego, en tercer lugar, para ustedes. Pero primero, para Dios. Y sigue. Para la familia de ustedes y luego para ustedes, y ustedes son el número tres. Eso es el fin del camino. Ustedes se ponen al fin. Él lo hizo. 78. Miren lo que él podía haber hecho. Dijo, yo pudiera pedir a mi padre, hablarle a él, e inmediatamente él pudiera enviarme 12 legiones de ángeles. Cuando uno de ellos pudiera destruir al mundo, dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos hubieran peleado. Pero mi reino es de lo alto. Allí lo tienen ustedes, ¿ven? Él pudiera haber hecho eso, pero él no lo hizo, ¿ven?
aunque él podía haberlo hecho, nunca escuchó la proposición de Satanás. Ahora, ¿han oído ustedes a gente decir, sí, usted cree que hay un sanador divino? Si usted es un sanador divino, vaya, traiga a su sanador divino. Yo tengo aquí un hombre enfermo. Me gustaría ver lo que lo sane. ¿Ven a ese mismo diablo? Él está tratando de hacerle una proposición a usted, ¿ven? Él está tratando que usted lo escuche a él en lugar de a Dios. Pero un siervo verdadero, genuino de Dios, escuchará y verá lo que dice el Padre primero. 79. Como el pequeño bebé Statley, cuando ellos enviaron aquí a la señora Statley, dijo, hermana Branham, yo llamé de Alemania. Allí estaba el ejército americano con uno de sus aviones de propulsión a chorro allí estacionado, que me llevaría a Alemania y me regresaría en un día. Él era un capellán y el bebé yacía allí muerto. Y esa madrecita gritando, ella dijo, escuchen, dijo, yo sé, yo estaba allí y vi a esa mujer que tenía en sus brazos a ese bebé muerto que había muerto esa mañana. Y vi al hermano Branham acercarse allí y poner las manos sobre ese bebé muerto y vivió. Dijo, este es mi bebé, hermano Branham. Nunca había habido una muerte en su familia. ¿Ven? Y esta criaturita una mañana se enfermó y para la tarde murió. Todos ellos allá estaban parados alrededor y dando profecías y cosas. El bebé se va a levantar. Y todo así de esa manera. Yo dije, bueno, eso está bien, hermana Statley, pero permíteme ver lo que el padre dice. Y salí al bosque y oré, regresé. Ella había llamado dos o tres veces antes que yo regresara a la mañana siguiente. Nada, el doctor dijo, muy bien, si eso es, si usted tiene fe de esta manera, señora, no permitiremos que el bebé salga del hospital. Déjelo aquí, usted quédese aquí con él, está bien. El hermano Statlett fue y habló con el ejército y con el comandante y ellos dijeron, seguro, lo traeremos y lo llevaremos de regreso. 80. Y allí estaba un avión reservado esperando para llevarme allá esa mañana y traerme de regreso esa noche de Alemania, de Heidelberg, Alemania, para la resurrección de este bebé. Yo dije, seguro que Dios puede hacerlo, pero veamos cuál es su voluntad. Entonces yo salí y oré toda la noche. Nada sucedió. Regresé a la mañana siguiente. Nada sucedió. Y al entrar al cuarto, en ese momento yo miré allí y allí estaba esa luz suspendida cerca de la puerta. Dijo, no impongas manos sobre eso. No reprendas eso. Eso es la mano de Dios. Lo llamé por teléfono. Yo dije, hermano Stadler, entierra a su bebé. Es la mano del Señor. Es la voluntad de Dios. Algo le hubiera sucedido a ese bebé más adelante. Usted déjelo en donde Dios lo tiene. Usted no puede ir ahora. Si él vive, usted no lo verá. Usted déjelo así como está. Ese gran predicador luterano en Alemania escribió una carta y decía, ¿cómo aprecia eso del hermano Branham de esperar por una decisión bien definida de Dios antes de que él dijera algo? Eso es, aférrese a la decisión de Dios. No importa lo que otros digan o lo que sea, no entre en proposición con Satanás en lo absoluto. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Cómo puedo yo vencer? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 25 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 81 dice, y si Satanás dice, miren el bautismo de agua en el nombre del Padre, Hijo, si él hace una proposición, usted déjala por la paz. Dios dijo diferente. Si él dice, usted es un buen hombre, usted no tiene que ser, usted es una buena mujer, usted no tiene que hacer, no acepte su proposición. Si la palabra dice algo diferente, usted quédese con la palabra, sin importar lo que sea. Ese es el ejemplo que Jesús le dio a usted. Y ese es uno de los asaltos más grandes. ¿Ven ustedes? Que él lo hizo a él. Párrafo 82. Luego, el segundo asalto. Me daré prisa, pero que el tiempo pasa tan rápido. El siguiente gran asalto que él le hizo a él es de que él fuera un vanaglorioso.
¿Y cómo ataca eso a los siervos de Dios? El ser un vanaglorioso, mostrar lo que usted puede hacer. Gloria a Dios, aleluya, yo soy un libertador, yo soy alguien. Ven, sube aquí al pináculo del templo y siéntate aquí. Él lo tentó a él para que lo hiciera. Ahora recuerden, él fue tentado a hacerlo. Fue difícil, dijo. Bien, si tú quieres ser algo delante de la gente, quieres ser algo delante de la gente, párate aquí arriba de este templo y échate abajo. Ven, yo te daré la escritura para eso, porque escrito está. Él enviará a los ángeles que cuiden de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. Ellos te sostendrán. Hacelo a él un vanaglorioso para mostrar él su autoridad. Ningún verdadero siervo de Dios hará eso. Usted ve a un hombre vanagloriarse con su pecho salido y todo así de esa manera. Solo recuerde que hay algo mal allí. No, Dios no quiere eso. Jesús puso el ejemplo. Él podía haberlo hecho. Seguramente que él podía haberlo hecho. Pero él no lo hizo. Ningún siervo de Dios se da gloria a sí mismo, ni trata de tomar el poder de Dios para mostrarse superior a alguien más. 83. Recuerden ustedes, cuando Moisés hizo eso, ¿lo recuerdan ustedes? Dios le dio poder para hacer lo que él quisiera hacer. Lo hizo un profeta. Él se acercó a esta roca e hirió a la roca por segunda vez. Eso fue en contra de la voluntad de Dios. Dios dijo, habla a esa roca, no la hieras otra vez. Tú rompes todo el tipo aquí. La roca solamente va a ser herida una vez. Pero él testificó que la palabra era débil cuando hizo eso, que ella no era suficiente. Sí, la palabra era lo que estaba en juego. Esa roca era la palabra. Ven, él. La primera vez que él hirió la roca, las aguas brotaron. Y después volvieron otra vez a estar sedientos. Él dijo, bueno, ve, regresa y habla a la roca. Solamente había sido herida una vez. Ven, que la palabra era insuficiente. Moisés testificó eso, que la palabra no estaba correcta, que tenía que ser herida otra vez. Así que Moisés fue allí e hirió la roca de esa manera. Él dijo, ¡broten! Ellas no brotaron. Así que él la hirió otra vez y dijo, ¡broten! Yo les ordeno que broten. Y las aguas brotaron. Dios dijo, ven aquí, ven aquí. Tú te gloriaste a ti mismo. Tú tomaste mi poder en lugar de santificarme a mí. Tú te santificaste a ti mismo. Ahora, tú no cruzarás a la tierra. Mira y ve cómo se ve. Pero aquí, tú te vas a quedar aquí. ¡Oh, hermano! Nunca ha habido uno como Moisés. Ustedes saben, ¡oh, no! 84. Cuando él llegó a esa vanagloria con Jesús, él dijo, ¡súbete aquí al templo y échate abajo! Él dijo, ¡escrito está! ¡Amén! No tentarás al Señor tu Dios. ¡Ven! Él le hizo frente a él con la palabra en cada gran asalto. Ningún siervo verdadero trata de vanagloriarse él mismo con el poder de Dios. Si él lo hace, allí mismo pierde. Párrafo 85. El tercer gran asalto. Y Satanás le ofreció cederle este reino a él. Él lo hizo. Satanás dijo, ¿ves estos reinos del mundo? Estos son míos. Yo hago con ellos lo que yo quiero hacer. Yo te los cederé a ti. Pero recuerden, él estaba tratando de cedérselos sin la cruz. Si él lo hubiera hecho, hubiéramos estado perdidos. Él pudiera haber tomado los reinos, pero él tenía que seguir. Él tenía que regresar. Él fue tentado a hacerlo en esos momentos. Eso es una cosa difícil. Él fue tentado a tomar su libertad y ser el rey de la tierra sin la cruz. Pero si lo hubiera hecho, sus súbditos hubieran tenido que morir. Satanás gustosamente hubiera hecho esa proposición con él. Pero él dijo, apártate de mí, Satanás. Él no lo hizo. Amén. Párrafo 86.
Él vino y sufrió y tomó la ruta dura, escabrosa. Él tomó la ruta de persecución. Él tomó la ruta de muerte. ¿Estamos en esta mañana dispuestos a hacer, tomar la misma ruta que Él tomó? ¿Estamos dispuestos a morir? ¿Estamos dispuestos a entregarnos a Dios, ceder todo el mundo y las cosas para servir a Él? Ven. Ahora, Él falló al hacerlo. Dispuesto a cedérselo. Estaba Satanás, pero Él no lo aceptó. Aunque Jesús fue tentado, Él venció por nosotros. Él soportó todas las tentaciones por mí y por ustedes. Ven, Él podía haberlo aceptado allí mismo. Pero, ¿para qué tomó Él la otra ruta? Para que nosotros pudiéramos estar con Él. Y si Él pagó tal precio como ese, entonces, ¿cuán ingratos seríamos al no aceptarlo? Cuando recuerden que no hay nada aquí de todas maneras. Si ustedes viven 100 años, ¿en qué van a terminar? En un caso mental. Y con su mente acabada y todos inválidos y viejos y temblorosos. A eso es a lo que usted va a llegar. Y eso es el fin de ello. Usted venga ahora, venza la cosa. ¿Cómo lo hace? Por la palabra. Lo que la palabra dice, usted hágalo. Camine humilde, viva delante de Jesús. Él soportó todas las cosas por usted y por mí. Él es nuestro ejemplo de cómo vencer a nuestra generación maligna, así como Él venció a su generación maligna. Recuerden, cuando Él vino a la tierra, había tanta incredulidad, o más que lo que ha podido en cualquier tiempo. Eso no le molestó a Él ni una pizca. Cuando los llamaron a Él un diablo en lugar de Dios, cuando les llamaron a Él todo lo que se podía haberlos llamado, eso no le molestó a Él ni una pizca. Él tenía un objetivo, obedecer al Padre, guardar la palabra. La palabra es Dios, Él tiene una mente. Párrafo 88. Nosotros a veces somos tentados a regresar. Muchos de ustedes son tentados a regresar a las denominaciones, regresar y volver a lo mismo. Debido a lo que todo el mundo está preguntando. ¿A qué denominación pertenece usted? ¿Con cuál iglesia está usted afiliado? Nosotros somos tentados a hacer eso. Todos nosotros lo somos. Nuestras hermanas son tentadas a regresar y unirse con el resto de algunas iglesias, con alguna de las asambleas, o con las iglesias de Dios, o algunas de ellas, todavía siendo pentecostales, a cortarse su cabello y vestirse de la manera que quieren. Bien, ustedes son tentados a hacer eso, a regresar y ser populares con esta generación maligna con la que estamos viviendo, cuando este es el pecado más grande de nuestro día, el pecado más grande entre nuestro pueblo, la mundanalidad. Cuando la Biblia dijo de la Odisea, ¿qué era la edad de la Odisea? Ella es mundana, rica, no tiene necesidad de nada y no sabe que ella está desnuda, miserable, desventurada, ciega. Ese es el pecado de nuestro día. Cuando ustedes escuchan la palabra de Dios clamar en contra de eso, y entonces ustedes toman la otra ruta. Ustedes no son populares con el mundo. Ustedes son tentados a regresar. Para 89. Yo sé que ustedes continúan diciéndome, yo sé que lo dicen todo el mundo, todo el tiempo, perdón. Yo sé que ustedes se cansan de mí, de estar machacando sobre estas cosas. Yo me canso también viéndoles a ustedes hacerlas. Este pecado del que estoy tratando de hablarles, dicen, ¿para qué estás machacando sobre eso? Entonces paren de hacerlo. Tratando de salvar sus vidas por la palabra. Yo me canso también, así que hagan las cosas bien. Esto es un pecado, no debería de hacerse. Sí, Señor, si vamos a vencer estas cosas, esperemos ser tentados por ellos, por el mundo. Si amáis al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en vosotros, dijo Jesús. Párrafo 90, por último. Ahora, vamos a terminar diciendo esto. Hay una recompensa para el vencedor. Permítanme leerlos algo aquí. Abran sus Biblias. Regresemos a Apocalipsis al capítulo segundo. Fíjense aquí ahora. Todas estas cosas yo he estado hablando respecto a vencer.
Ahora, mírense a usted mismos y vean, examínense en el espejo espiritual. Vean si han vencido. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 25 de agosto del año 1963. A continuación, hermana Reina, los párrafos 91 al 100. Le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? Párrafo 91. Ahora, el primer mensaje al ángel de Éfeso, quiero que escuchen lo que él dijo en Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 7. Esto es para esa edad de la iglesia. Cuando él les dijo a todo lo que ellos habían hecho, dejaron su primer amor. El versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que él dice, el Espíritu dice a las iglesias, al que la persona, no a la iglesia, al que venciere, venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ven? A los vencedores en Éfeso. Ahora, la siguiente fue Esmirna. Ahora, para los vencedores en esa, escuchemos esto. Ahora, en el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Ven al vencedor. A Pérgamo nos daremos cuenta lo que se ha dejado en esta al vencedor. Leeremos el versículo 17 para la iglesia de Pérgamo. El que tiene oído, ese es el individuo, no todo el grupo, el individuo. Esa es la novia saliendo, ¿ven ustedes? De la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Eso es para el vencedor de la edad de esa iglesia. Ahora, la siguiente es Tiatira. Démonos cuenta lo que el vencedor tenía en ese día. Tomemos el versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, ¿correcto? Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, ¿ven? Con él en su trono. Cristo es el que va a gobernar las naciones con vara de hierro. Y aquí está la iglesia que vence sentada allí con él para quebrar las naciones con una vara de hierro. Ahora, tomemos luego a la iglesia de Sardis. Ahora, el versículo 5 del capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Eso es para el vencedor en Sardis. Ahora, tomemos ahora el versículo 12. Ahora, esto es para la iglesia de Filadelfia. En el versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él mi nombre, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de Dios, y mi nombre nuevo. Fíjense lo que se le prometió al vencedor. Amén.
¿Ven? Ahora, Laodicea, esa es la última edad de la iglesia. Van a haber algunos vencedores allí. Fíjense allí, ellos. Recuerden que cada edad de la iglesia, la que le precede, hereda todo lo que a las otras se le fue ofrecido. Fíjense aquí. Ahora, aquí está después que ellos han recibido todos estos poderes y estos nombres nuevos y todo lo que está escrito que él prometió para comer del maná escondido y todo lo de las otras. Fíjense en esta última iglesia. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una recompensa para los vencedores. Amén. Continúa avanzando, Lirio. Si está en ti, haz un lado el lodo y todo lo demás y avanza hacia la superficie. Sí, Señor, se siente conmigo en mi trono. 94. Ustedes saben, en una ocasión la madre de Santiago y de Juan, no tendremos tiempo para leerlo, la madre de Santiago y de Juan vino y pidió este lugar. ¿Saben ustedes eso? ¿Ustedes recuerdan eso? Señor, permite que mi hijo se siente a un lado y mi otro hijo se siente al otro lado. Allí está un deseo de una madre para sus hijos. Pero fíjense, pero ese lugar, Jesús dijo, estaba predestinado. Esta posición no existía en ese tiempo. ¿Por qué? Fíjense, será concedido para aquellos a quienes les pertenecía. ¿Qué? Para que uno se sentara a la diestra y el otro más cerca a él, tenía que ser un vencedor. ¿Ven? Todavía estaba. Él dijo, yo no concedo esto. Yo no puedo conceder esto, pero será dado después que venga la prueba. ¿Amén? ¿Ven? Yo no puedo dar esto, pero después que venga la prueba, ellos se sentarán a la diestra y a la siniestra. Hay una simiente predestinada esperando allá por eso, amén. Se les dará a los que se les ha prometido. Será dado allí, pero la prueba no ha venido todavía. Eso, él todavía no ha vencido, ¿ven? 95. La persona que tenía que tomar este lugar a un lado y la otra tomarlo al otro lado, junto a él en el reino, todavía no se había dado. ¿Ven? Ese no había sido un vencedor. La prueba no había llegado todavía. Llegará en el futuro. Si nosotros sufrimos por Cristo y su palabra, reinaremos con él, porque él es la palabra. Recuerde, sufrimos por él y su palabra, reinaremos con él en su palabra. Fíjense, él, nuestro ejemplo, venció y luego ascendió después de que él conquistó la muerte, el infierno, la enfermedad, la sepultura, todo conquistó él. Después, él ascendió y llevó cautiva la cautividad. Le dio dones a los hombres. Eso fue el Antiguo Testamento con los santos del Antiguo Testamento que habían vencido. Amén. Ellos buscaron a tal persona y murieron antes que llegara. Pero cuando esta persona vino, no impidió a aquellos que estaban dormidos. Amén. No perdemos de todas maneras. Vivamos o muramos. ¿Qué diferencia hay? No serán impedidos, ¿ve? Ellos buscaron eso. 96. Aún Jot, allá en el pasado, él la buscó. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y en los últimos días él se parará sobre la tierra. Allí estaba un hombre justo, un hombre perfecto. Él ofreció sacrificio. Todo
todo lo que Dios le dijo que hiciera. Él lo hizo con reverencia y respeto. Él era un profeta. Y entonces Satanás vino a tentarlo, de la misma manera que viene a tentarlos a ustedes. ¿Qué hizo él? Él se mantuvo parado allí. Su esposa aún salió y le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Te miras tan miserable sentado allí. Él dijo, tú has hablado como una mujer fatua. Ahora, él nunca dijo que ella era fatua, pero ella habló como una de ellas. ¿Ve? Dijo, tú has hablado como una mujer fatua. Dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Él venció. 97. Él venció lo que sus vecinos tenían que decir. Él venció todo lo que los miembros de la iglesia Bildad y todo lo que ellos tenían que decir. Él venció al obispo y lo que él tenía que decir. Él venció al cardenal y lo que él tenía que decir. Él venció a la denominación, lo que ellos tenían que decir. Y él se quedó con la justificación de la palabra. Amén. Pero a él le costó todo lo que tenía, aún sus hijos. Él se rascaba la sarna con un pedazo de tiesto sentado en esta. A pesar de eso, él venció. Y cuando la gran hora de tentación había finalizado en éxito, entonces las nubes retrocedieron. 98. Él miró a cada cosa razonable. Él dijo, hay una esperanza en el árbol, que si él muere, vuelve a vivir. Y si una simiente cae en el suelo y se pudre, vive otra vez. Pero un hombre yace, entrega el espíritu, se consume, y sus hijos vienen, sus hijos, para honrar y para lamentar sobre él. Pero él no lo percibe. Él ya no se levanta. Oh, él está allí. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy una simiente también. Yo soy algo que tiene una simiente y yo iré a la tierra. Yo ya no podré levantarme. Yo yaceré allí. Oh, escóndeme en el sepulcro. Guárdame en el lugar secreto hasta apaciguarse tu ira. Ponme un plazo y júzgame. Mientras las cosas se desgastan, el agua desgasta la piedra. Oh, él seguía diciendo todas estas cosas. Él podía ver todos los ejemplos allá afuera, lo que era eso. Oh, él simplemente no podía verlo. 99. Hermana Roger, ¿recuerda que yo prediqué eso en el funeral de Bugsy? ¿Ven? ¿Cómo es que desgastará la piedra y cómo estas cosas, todo? Oh, que tú me escondieses en el sepulcro y me guardases en el lugar secreto. Él continuaba avanzando. Él dijo, yo quisiera saber a dónde ir, a un hombre que pudiera poner sus manos sobre mí, un hombre pecador y a un Dios santo, y que le hablara a él por mí. Oh, hermano, él está allí. Yo sé que él está allí. Hay alguien que puede hacer eso. Hay alguien en alguna parte. ¿En dónde puedo yo encontrar a esa persona? ¿En dónde puedo informarme? Yo tocaría, el hermano Brana toca el púlpito en su puerta y hablaría con él. Si alguien pudiera tan solo poner su mano sobre mí y entre Dios y abrir brecha para mí, hablar. Si tan solo pudiera encontrar a esa persona, ¿en dónde está él? Párrafo 100. Él buscó por toda su iglesia. Él buscó por toda su organización. Él no podía encontrar a tal persona. Y de pronto, las nubes retrocedieron. Y él vio a esa persona viniendo.
Oh, su corazón latía de gozo. Entonces algo sucedió. Yo sé que mi Redentor vive. Existe tal persona, ¿eh? Todavía existe tal persona. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque los gusanos de la piel destruyan a este cuerpo, aún así en mi carne veré a Dios, a quien yo miraré por mí mismo. Él se parará en la tierra en los últimos días. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Y concluyendo con este glorioso mensaje titulado ¿Cómo puedo yo vencer? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 25 de agosto del año 1963. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 101 al 103. 13. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? Párrafo 101. En esa mañana de Pascua, cuando él resucitó allá y el cuerpo dejó no más que una cuchara llena de ceniza, él estaba esperando, él era ese grupo elegido. Él se levantó de la tumba y entró a la ciudad con Abraham, Isaac, Jacob y Job. Oh, hermano, gloria, amén, porque ellos buscaron a tal persona. Y aquellos quienes buscan a Cristo la segunda vez, que pueden vencer las cosas de este mundo por su gracia, que entra en él y cierran sus ojos a cualquier otra cosa excepto a él y su palabra. Él aparecerá la segunda vez en gloria, porque la trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo se levantarán, y aquellos quienes queden estén vivos serán cambiados en un momento, en un cerrar y abrir de ojos, y serán levantados juntos para encontrarlos a él en el aire. 102. Si soy una cuchara llena de ceniza o si estoy vivo cuando él venga, para mí no hay ninguna diferencia. Amén. No importa, porque yo he captado la visión. El velo retrocedió y yo lo veo a él. Uno que puede pararse y poner su mano sobre mí, un hombre pecador y entre un Dios y entre un Dios santo. Él es mi sacrificio, él es la palabra por la que yo me paro. En el principio fue la palabra, él es esa palabra y él me representa allí. Amén. Y yo clamaré mientras tengo aliento. Él es mi resurrección y mi vida y todos los otros terrenos son arenas movedizas. Todos los otros terrenos son arenas movedizas. 103. Así como él arrebató a aquellos que buscaron eso, así él vendrá a cada uno de los santos del Nuevo Testamento que han vencido a cada crítico denominacional, aquellos que han vencido todos los pecados populares de este mundo, de esta edad en la que vivimos ahora, así como él lo hizo en todas las otras edades de la iglesia, aquellos que vencen en esa edad de la iglesia, aquellos que vencen, que yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada, yo tengo... yo soy todo esto y yo soy la novia. Yo soy esto, yo no tengo necesidad de nada y no sabes que estás desnudo y ciego. ¿Ven esa edad engañosa de la que hablé? No es como aquellos a quienes les cortaron su cabeza ya en el pasado para obtener la piedra blanca. No como aquellos quienes murieron bajo el martirio y los quemaron en las estacas y cosas como esa, quienes ganaron la corona, sino que es esta edad engañosa de ahora, que piensa que ellos son todo. Bueno, yo soy un miembro de iglesia, yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer, yo hago esto, yo no tengo que hacer eso. 104. Pero el que venciere todas estas cosas mundanas de esta edad, ¿qué harán ellos? Todos se sentarán con él en su trono, seguirán en el rapto cuando él venga, oh hermano. ¿Por qué me preocupo entonces? ¿Qué debería de importarnos lo que el mundo dice? ¿Qué debería de importarnos de lo que alguien más dice? El gran Espíritu Santo está entre nosotros. Su columna de fuego nos dirige y nos guía. Su palabra es vindicada delante de nosotros. Su amor está en nuestro corazón. El mundo está atrás. Hemos pasado de muerte a vida. El mundo piensa que ustedes están locos, pero de Jesús cargar esta cruz solo
y todo el mundo no cargarla? Hay una cruz para cada uno y hay una cruz para mí. 33 años en el campo y esta cruz consagrada yo cargaré hasta que la muerte me haga libre. Que mis hermanos me desprecien y digan lo que ellos quieran. Lo que sea, me desprecien. Pero en esta palabra yo me paro y solamente en esta. Esta cruz consagrada yo cargaré hasta que la muerte me haga libre. Y luego ir al hogar en el rapto, una corona recibir. Eso es lo que todos creemos, ¿no es así? Eso es lo que queremos. Esa es nuestra esperanza y súplica. No tenemos ningún otro pensamiento sino en Jesucristo. Y solamente su justicia nos paramos. Es su justicia en su palabra. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y la palabra todavía se está vindicando en ella misma. 105. ¿Cómo vencer? Tomando la palabra, la promesa, en humildad, caminar humildemente. Esta cruz consagrada yo cargaré hasta que la muerte me haga libre. Luego ir al hogar una corona a recibir. Cuando esa trompeta suene, ustedes pueden enterrarme en el mar, pero la trompeta me despertará. Un día yo me iré al hogar. Amén. Hasta ese entonces yo continuaré luchando. Amén. Llevando esta cruz, manteniendo mis ojos no en la gente, sino allá en el Calvario, porque Él fue mi ejemplo. Él mostró cómo hacerlo y su ejemplo gustosamente nos seguimos día tras día. Yo sigo a Jesús cada paso del camino. Yo sigo a Jesús cada paso del camino. 106. ¿No le gusta eso? ¿Cuánto pienso en seguirlo a Él día tras día, cada paso del camino? Oremos, Señor Jesús, 1:15 hasta ahorita, parado aquí tratando de tomar tu palabra y explicarle al pueblo cómo vencer. Tú nos dijiste cómo se hizo. Tú no únicamente nos dijiste, sino que nos mostraste cómo se hizo. Tú nos dirigiste, tú nos mostraste cómo hacerlo. Recibir la palabra dentro de nosotros y estar seguro de aferrarnos a esa palabra. Escrito está en cada tentación, pero ser humilde, caminar humildemente. Entonces hemos conquistado por medio de ti, por medio de tu poder, el cual ya ha conquistado a nuestro enemigo. Y la única cosa que tenemos que hacer es solamente caminar humildemente con fe, creyendo eso y con nuestra placa de identificación del Espíritu Santo. Y Satanás tiene que moverse. Hay pañuelos puestos aquí que representan a gente enferma. Ellos están necesitados, Señor. Y ellos leen en esta palabra infalible, de donde tomando del cuerpo de San Pablo pañuelos y delantales, fueron puestos sobre la gente enferma, espíritus malos salían de ellos y grandes milagros fueron hechos. Ahora tú eres el mismo Señor Jesús hoy. 107. Pablo predicó esta palabra y escribió esta palabra, la misma palabra que nosotros estamos tratando de seguir, porque él tomó el Antiguo Testamento y lo tomó como patrón y mostró que eso era un tipo, que todo lo del Antiguo Testamento era un tipo perfecto del Nuevo. Oh, Señor, permite que sigamos ese ejemplo y vemos a nuestro Señor lo que Él hizo y comprendemos que esos santos del Antiguo Testamento en esta mañana nos damos cuenta que se fueron. Cuando Jesús resucitó, ellos se fueron con Él. Y, Señor, nosotros creemos que nos iremos cuando Él toque la trompeta. Creemos que la novia saldrá en ese día y se unirá con el grupo hebreo de ella y juntos tendremos una cena de boda en gloria. Aquellos están esperando. Pedimos ahora tu misericordia y gracia sobre nosotros. Venceremos, Señor, venceremos. Anhelamos ser vencedores, Señor Jesús. Tú venciste al mundo. Ahora yo pido que permitas a cada persona aquí en esta mañana despojarse de todo pecado, despojarnos del peso que tan fácilmente nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que está delante de nosotros. Pablo habló de esto, nuestro Padre Celestial, allá en el libro de los Hebreos, que deberíamos de despojarnos de todo peso en ese capítulo 12, en el que él habló de esto, después de que había mostrado cada ejemplo en el pasado, aquellos que continuaron, aquellos que no continuaron, aquellos que siguieron tibiamente, aquellos que siguieron en el frente, aquellos quienes se quedaron atrás, todo. Él mostró los ejemplos. Luego él regresa y dice, despojémonos de todo peso, de cada cosita pequeña que nos asedía, para que podamos correr con paciencia la carrera que está
por delante de nosotros, mirándolo a Él, el autor y consumador de nuestra fe, quien nos dio el ejemplo. Nosotros hacemos eso en esta mañana, Padre. 108. Ahora, con nuestros rostros inclinados, examinen estos momentos muy de acerca, muy, muy de acerca, y luego sean verdaderamente muy sinceros. Solo se necesita, eso es todo lo que se necesita, su examinación y su sinceridad. Estén en profundo oración mientras se examinen en estos momentos. Examinémonos, Señor. Examíname, Señor. Pruébame. ¿Hay en mí maldad? Si la hay, Señor, permítame despojarme de ella ahorita mismo aquí. Este lugar en donde yo estoy inclinado es tu altar. Yo me despojo de ella aquí ahorita mismo. Pondré de mi pie sobre ella cuando vaya de aquí. Va a quedarse allí. El poder de tu sangre la consumirá. Yo quiero ser un vencedor. Yo tengo algo que me está molestando. Señor, yo quiero vencer en esta mañana. Yo puedo por medio de ti. Se me ha dicho eso por tu palabra. Yo lo pongo aquí en estos momentos, Señor, y pongo mi pie sobre ello mientras voy saliendo de este edificio en esta mañana, dando a entender que está puesto en la tina del blanqueador de Dios. Ya nunca será recordado. Yo lo confieso ahorita y pido por misericordia. Con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados, nuestros corazones meditando, esa es la puerta del alma, al alma. Ahorita, ¿hay algo de lo cual usted quiere despojarse en esta mañana? ¿Algo que usted quiere vencer y que usted ha tratado con todas sus fuerzas? Pero en esta mañana usted va a renunciar el tratar y usted solamente va a aceptar lo que hizo. Quiero que levante su mano. Diga, Señor, yo quiero vencer. Cierta cosa me molesta. 109. Señor Jesús, tú ves esas manos ahora como tu siervo parado entre los vivos y los muertos. Yo condeno todo lo que está molestando a esta gente y a mí. Te lo pido en el nombre de Jesucristo que podamos dejarlo aquí en el altar de Dios e irnos esta mañana como vencedores. Si nuestras hermanas no han tenido antes la gracia, que sea concedida ahorita, Señor. Si nuestros hermanos no han tenido la gracia, que sea concedida ahorita. Y que la humildad, la madre con sus hijos, en lugar de ser arrogante, ella sabe que está. Ella es una predicadora a sus pequeñitos. Su vida es un ejemplo. El papá es un ejemplo a la madre, porque él es la cabeza del hogar. Y la madre que ha estado tratando de controlarlo, ella nunca lo va a hacer. Si él lo ha estado usándola a ella como un tapete bajo sus pies, eso nunca más se va a hacer. Ella es una ayuda idónea. Concédelo, Señor. Haz que todas estas cosas que nos estorban, Señor, sean quitadas. 110. Nos estamos consagrando, Padre, para el tiempo de vida que tenemos por delante, sabiendo esto, que tenemos que llegar al fin de él, y eso muy pronto. Así que en esta mañana tomamos esta oportunidad. Después de este mensaje, tomamos la oportunidad, Señor, para venir, porque hemos sido invitados a venir, echar vuestras cargas sobre él, porque él cuida de vosotros. Yo sé que tú tienes cuidado, Señor. Tú cuidaste lo suficiente que muriste por nosotros. Y ciertamente nosotros podemos cuidar lo suficiente y aceptar por lo que tú muriste. Santifícanos, Señor. Llénanos de nuevo con el Espíritu Santo. Haz que el Espíritu Santo reine en nuestros corazones con supremacía, para que caminemos olvidando las cosas que están en el pasado, la mundicia y el cielo en que una vez vivíamos. Avanzaremos hacia la marca del supremo llamamiento, en donde nuestra luz pueda brillar en dulzura y humildad, hasta que cada transeúnte pueda decir: hay un cristiano que vive allá en esa colina. Esa persona, esa mujer, ese hombre es una verdadera flor consagrada a Dios. Son tan dulces y bondadosos, siempre cariñosos y dulces y comprensivos. Concédelo, Padre, que seamos saladitos para que la tierra pueda tener sed. Concédelo, Padre, y vencer las cosas de este mundo y los cuidados de esta vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Puedo ir ahora. Levantemos nuestras manos, su voz llamando a que suban del lodo a una vida más alta. Algo está dentro de usted, jalándolo en esa dirección. ¿Qué es? Es él, allí adentro en el lodo. Florecita, ustedes tienen una vida dentro para seguir adelante.
puede oír su voz llamando. Eso es lo que los llama a ustedes. Suban, salgan del lodo y ven en pos de mí. 111. Ahora, lo dicen con toda sinceridad. Ahora, cierren sus ojos. Seguiré con tú me guíes. Ahora, réndese con toda sinceridad ahorita. Seguiré tú me guíes. Seguiré tú me guíes. Donde quiera fiel, te seguiré. Seguiré tú me guíes. Muy dulcemente en estos momentos, recuerdo. Recuerden, póstrese allí. Seguiré tú me guíes. Yo me postré aquí, Señor. Yo voy a seguirte de aquí en adelante. Yo lo acepto, yo lo creo. Seguiré tú me guíes. Recuerden, sus vidas testificarán más fuerte que su boca. Lo que usted viva le probará a la gente más de lo que usted dice. Donde quiera, fiel, te seguiré. ¿A dónde? A donde quiera. El hermano Branham empieza a tararear. Seguiré tú me guíes. Solamente es conságrese usted profunda y sinceramente con todo su corazón. ¿Qué si esta fuera la última oportunidad que a usted se le permitiría orar? Pudiera ser. Yo espero que no. Pudiera ser. Y esté seguro ahorita, muy seguro, muy seguro. Recuerde, la puerta un día se cerrará. Entonces todo es terminado. Pedí y lo recibiréis. El hermano Blanca empieza a tararear. Solo piense de todas las glorias que él ha ofrecido a usted allí, todo lo que él ha hecho. Yo creo, Señor, yo creo que tú eres mi vencedor. Yo camino contigo, Señor. Yo quiero estar cerca de ti para que donde tú estés, allí yo quiero estar. 112. Y recuerda, tú nos dijiste, Padre, que por siempre estaríamos con el Señor cuando fuéramos levantados. Tenemos solo un vislumbre de él para ahora, mientras él camina con nosotros ahora, pero después nosotros. Qué gran cosa es el solo saber que él está en nuestro medio. ¿Qué será cuando estemos con él para siempre? Amamos tanto todas nuestras actividades. Podemos salir a pasearnos, podemos ir de compra, podemos ir a cazar y a pescar o lo que hagamos como placeres, pero cuando la iglesia se abre, nosotros queremos encontrarnos con nuestro Señor. Eso es lo más grandioso de todas las cosas, esas cosas que Él nos prometió. Y para siempre estaremos con el Señor, sentado con Él en su trono, y estar para siempre con Él. Oh Dios, humildemente con nuestro rostro inclinado, lo aceptamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. 113. ¿Sienten ustedes ahora que pueden dejar todo? Toda carga, que pueden caminar por encima de eso. Si ustedes pueden, levanten sus manos y digan, por la gracia de Dios, yo entrego esta prueba. Yo ya no lucharé. Yo solamente voy a agarrarme de su mano y empezaré a caminar hacia adelante. Yo he luchado, hermano Branja. Yo traté de dejar de fumar. Yo he tratado de dejar mi cabello crecer. Yo he tratado de hacer esto. Yo he tratado con todas mis fuerzas, hermano Branja. Simplemente no puedo hacerlo. Ya no trate, solo agárrese de su mano y diga, Padre, tú pon mi mano en la manga, ¿ven? Yo solamente voy a darte a ti mi mano, yo voy a caminar hacia adelante, Señor. Mirándote a ti sucederá, Él lo vestirá a usted como un verdadero cristiano. Usted será un verdadero cristiano hasta volverlo a ver en esta noche. Dios le bendiga y sea con ustedes. Ustedes son mis hijos en el Evangelio, ustedes son la compra. Ahora les paso de nuevo a su pastor. Vengan aquí, hermanos. Hermano Neville, Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este mensaje titulado ¿Cómo puedo yo vencer? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 25 de agosto del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo nos bendiga.
Amén, hermanos y hermanas. Realmente es para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Y en esta tarde vamos a continuar con la lectura y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La Fe Perfecta, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 25 de agosto del año 1963. Esto ya en la noche del mismo día. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Margarita. Dios te bendiga en los párrafos 1 al 10. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Qué privilegio, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes, La Fe Perfecta, en Jeffersonville, Indiana, del año 63-08-25. Párrafo 1. Solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, nuestro Padre Celestial, esta es nuestra intención. En esta noche nos hemos congregado para solo creer, solamente creer al Señor Jesús. Hay aquellos aquí en esta noche que están enfermos y afligidos y hemos dedicado este culto de la noche para la sanidad de los enfermos y los quebrantados de salud. Ahora que el hermano acaba de cantar el himno tan hermoso, luego llegó Jesús. Rogamos que tú llegues a la cena en esta hora, Señor, y sanes a todo aquel que está afligido y que no quede ni una sola persona débil en nuestro medio en esta noche. Concédelo, Señor, y ayúdanos mientras miramos ahora a la palabra para hallar fe suficiente para esta hora. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. El hermano Brandon habla a alguien desde el púlpito. Hay un par de lentes aquí que alguien los perdió y fueron encontrados en la iglesia. Si le pertenecen a usted, bueno, están aquí sobre el púlpito. Ahora, sé que muchos están trabajando y están trabajando y tienen que regresar a sus casas temprano. Por eso no prediqué muy largo. Y luego tendremos la línea de oración para los enfermos. Esto así me ha dado la oportunidad para orar por algunos casos de emergencia que estaban aquí en el cuarto antes de que yo entrara en esta noche. Algunos de ellos, por supuesto, eran sumamente graves y violentos. Y yo estaba haciendo llamadas y orando por los enfermos, viendo la mano de nuestro Señor Jesús sanando a los enfermos y afligidos. Nos hemos gozado en lo maravilloso que es Él. Ahora, no entramos con mucha frecuencia a cultos de sanidad como este, porque por lo regular, si hay algún caso de emergencia, el Espíritu Santo pasará y nos lo enseñará, nos lo señalará por el discernimiento. Nos lo hace saber rápidamente y nos dice algo acerca de ello. Luego los demás, si no es algo muy grave, los pasamos por alto. Y pensé que estando dos veces aquí hoy, deberíamos dedicar uno de los cultos para orar por los enfermos. Y yo creo en la sanidad de los enfermos. Además, creo que es un mandamiento bíblico. No podemos predicar el evangelio completo sin incluir la sanidad divina. Párrafo 3. Ahora, ¿es posible? Yo no sé todavía. Esta noche yo no he llamado a casa todavía. ¿Puede ser posible que el próximo domingo venga aquí otra vez? Y si ustedes no escuchan de nosotros esta semana, si Billy no les avisa, sabrán más adelante en la semana. Si ustedes no lo escuchan, entonces estaremos aquí otra vez el próximo domingo, porque ustedes tienen el día del trabajador, ¿ven? Para descansar y también, para irse a casa, ¿ven? Y nosotros trataremos, si Dios lo permite. Ahora, bueno, si ustedes no escuchan, yo creo que Billy les pueda entonces... Entonces Billy les pueda dar una tarjeta
o les diga en el culto de alguna manera, luego si él no los llama, entonces yo vengo de vuelta para este próximo domingo, si el hermano Neville piensa que está bien. Uno de los cultos, hermano Neville, habla al hermano Branham. Oh, eso está bien, párrafo 4. Si alguien quiere saber, este es el hijo del hermano Collins. Aquí, durante la semana cuando predicamos los 7 sellos, el médico le había dicho que él pequeñito tenía fiebre reumática y que tenía que mantenerse acostado de espaldas y tomar todo por medio de un tubo. No había otra manera. Entonces el padre y la madre lo trajeron de la casa y lo colocaron aquí en el cuarto. Oramos por él y el Señor Jesús lo sanó tan completamente que él volvió a la escuela. Entonces las autoridades llamaron a los padres para saber de esto. También llamaron al especialista que lo estaba tratando, el cual no podía creer que tal cosa hubiera sucedido. Lo llevaron para que lo examinaran y estaba perfectamente normal y sano. Fue que entonces llegó Jesús y el poder del tentador fue aniquilado. ¿Saben lo que lo raro es? Que yo iba a pedir que alguien cantara ese himno esta noche. Y mientras estaba ministrando allí en el cuarto, de repente oí que alguien lo estaba cantando. Luego llegó Jesús. Si aquello no hubiese sido cantado, yo lo iba a pedir para que alguien lo cantara antes que yo hablara esta noche. Entonces vemos que Él es quien hace que todas las cosas obren para bien. Amén. Párrafo 5. Ahora, muchos estarán pasando la noche para salir temprano mañana porque la distancia es muy larga donde tienen que ir y yo aprecio ese esfuerzo. Otros saldrán esta misma noche porque tienen que trabajar en las primeras horas de la mañana y yo sé que es duro. Y luego cuando pienso y veo eso, yo también tengo esos arranques, ustedes saben, me pongo melancólico. A veces llego a tal punto donde yo he trabajado demasiado y luego Satanás llega y me dice, mira, nadie te quiere. Tú, a la verdad, no tienes ni un amigo en todo el mundo. ¿Lo ven? Y entonces eso, recuerden, yo no estoy libre de tentaciones. Ven, yo tengo que vencer eso. Luego, cuando miro hacia atrás y veo algo como esto, lo pongo de vuelta en su cara y le digo, ¿qué acerca de esto? Eso me ayuda a vencer. Amén. ¿Qué acerca de esto? Aleluya. Párrafo 6. Como cierto amigo mío que está presente en el culto, lo cual en una ocasión se le acercó un grupo de personas que no querían, creían en la sanidad divina, y le dijeron, eso que están predicando de la sanidad divina, no hay nada de verdad en ello. Y este hombre vive en Kentucky, cerca de una dama mayor, que cuando estábamos en Acton, ella estaba muriendo de cáncer y su hermana llegó al culto esa noche con un pañuelo en su bolso y el Espíritu Santo llamó a esta mujer y yo nunca había estado en ese lugar antes y le dijo que ella tenía un pañuelo en su bolso el cual había traído de la casa y le dijo que su hermana vivía allá en una colina y estaba muriéndose con un cáncer en el estómago. Los médicos ya la habían desahuciado. Entonces yo le dije, vaya y póngase pañuelo sobre su hermana, porque así dice el Señor, ella vivirá. Esa fue la noche que los vecinos pensaron que había llegado el ejército de salvación, cuando el hermano Ben llegó allá y le pusieron el pañuelo y esa dama fue tan perfectamente sanada hasta el tal punto que ahora ella hace todo el trabajo de su casa y también el de la vecina. Párrafo 7. Entonces este joven, sabiendo esto, dijo, expliquen el caso de ella. Eso lo establece, explíquenlo. Entonces, ustedes saben que ella tenía cáncer. Ella había venido aquí a Louisville y había sido operada, pero los médicos la cosieron y la despidieron. Nada podían hacer. Y ahora ella estaba perfectamente normal. Dijo, explíquenme eso. Con eso ya quedó todo concluido, ¿lo ven? ¿Sabe usted lo que dice la Biblia?
y ellos no pudieron decir nada en contra porque el hombre estaba parado en medio de ellos, en quien el milagro fue hecho. Allí es donde nosotros, eso pone el diablo en vergüenza, ¿no es así? Allí estaba el hombre en el cual había sido obrado el milagro. Levanta a Dios a los muertos. Aquí está sentado un hombre quien fue levantado de los muertos. Sana Dios a los enfermos. ¡Qué grandioso! Las manos serían levantadas por todos lados. Dios sana a los enfermos. Y nosotros sabemos que Él es el gran yo soy. No el gran yo fui o yo seré. Yo soy. Así que yo soy quiere decir siempre presente en todas partes, todo el tiempo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 8 ahora. Para apurarnos, abramos la Santa Biblia. Quiero leer en la porción que antes me turbaba mucho al leerla. Y quiero tener una línea de oración en esta noche para orar por todo aquel que desee la oración. Ahora vamos a leer en San Marcos, capítulo 11, comenzando en el versículo 22. Muchos de ustedes conocen esta escritura, es muy conocida. Esta es la escritura en la cual yo estaba pensando, hermano Russell, cuando él me habló acerca de las ardillas, y esa fue exactamente la escritura que estaba pensando. Siempre ha sido un misterio. Él dijo, si tú dices, no es si yo digo, si tú dices. Tremendo, párrafo 9. Ahora, leamos, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto yo les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, yo les digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Párrafo 10 para terminar ahora bien. La fe está basada en el perdón. Y luego, como dijimos esta mañana, estamos tratando de traer la iglesia al lugar en donde podemos realmente ver los tiempos apostólicos moviéndose entre nosotros. Eso es todo lo que nosotros anhelamos y está allí a la puerta. Lo vemos, pero queremos verlo aún más. Deseamos que fluya de tal manera que será una ayuda para nosotros, fluyendo de nosotros para ayudar a otros. Recuerden, Jesús, como lección esta mañana, Él nunca usó el poder para sí mismo. Él usó para otro. Él lo usó para otro. Para eso fue enviado. Y uno piensa a veces, ¿por qué un hombre tan lleno de poder como él podría enfermarse? Sí, señor. Yo lo leí en un libro, en alguna parte, que cuando él resucitó al hijo de la viuda de Naín, creo que fue en el libro del príncipe de la casa de David, que él se sentó en una roca quejándose de un dolor de cabeza. ¿Lo ve? Él cargó nuestras dolencias. Cargar significa acarrear. ¿Lo ve? Él cargó y él tuvo todas las cosas igual que nosotros. Él sufrió enfermedades, él tuvo tentaciones, él sufrió problemas, él tuvo trastornos igual que nosotros, porque él tenía que ser el perfecto mediador. Así que él tuvo que participar, ser el labrador de la fruta antes de él saberlo. La mujer junto al pozo y muchas cosas más lo ve al entrar en las escrituras. Párrafo 11. Hermano, Dios les bendiga. Amén. Hermana Margarita, Dios le bendiga, recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura en esta tarde y noche, titulada La Fe Perfecta, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 25 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice, quiero decir que yo creo cada escritura y que todas son verdad. Hay muchos críticos hoy que no quieren creer eso. En una ocasión, uno de ellos dijo, cuando Jesús mandó a los discípulos, ¿dónde el asno estaba atado? ¿Dónde los dos caminos se encontraban que él había arreglado todo eso de antemano?
Lo ve. Ellos no entienden cómo Dios lo había arreglado anteriormente. Dios me dijo anteriormente con el hermano Daush aquí que yo los saludaría en la calle nuevamente. Eso es muy raro porque yo no estaba aquí esta mañana, pero a los pocos minutos no lo había encontrado en la calle. Pero yo me estaba bajando del vehículo justo a tiempo para darle la mano cuando él pasaba por la calle. Él no me conoció porque se había quitado los lentes y no me podía ver. Cuando oyó mi voz, comenzó a llorar. ¿Qué fue? Generalmente él no obra así, pero esto fue la respuesta de lo que le fue dicho a él allá en el hospital bajo la cámara de oxígeno. Y así sucedió. Le dije, usted se sentará en la iglesia de nuevo. Ese era el deseo de su corazón. Cuando tuvimos los cultos en Chicago, él quería venir. Su corazón estaba allí. Le mandé un telegrama de saludos míos y de mis niños, diciéndole que estábamos orando por él para que sanara rápido. Y un amado hermano que lo estaba visitando nos dijo después que él tenía tantas ganas de venir. Pero aquí está sentado esta noche con nosotros. Eso no fue arreglado de antemano. El mismo Dios lo arregló. Él hace todo, que todo funcione perfectamente al punto. Amén. Párrafo 12. En otra ocasión, un crítico dijo, con razón Jesús podía tomar 5 panes y con ellos alimentar a 5,000 personas. Dijo, los panes eran más grandes en aquellos días. Y él simplemente cortó cada pan para alimentar 1,000 personas. Les digo, para que entiendan, un niñito los tenía en su lanchera. Un niñito cargaba 5 panes que podía alimentar a 5,000 personas. Y quedar satisfechos. Luego, ¿qué acerca de las 12 cestas llenas que recogieron al final? Ven, ellos son los críticos. Eso es todo. Eso no cambia la palabra de Dios, la cual se mantiene igual y continúa hacia adelante. Párrafo 13. Ahora, queremos hablar sobre la fe. Y de una fe distinta, la fe perfecta. Eso es una cosa grandiosa. Ahora, la Biblia nos dice que la fe viene por el oír. Ahora, usted no puede ser salvo sin fe. Y la fe es algo que usted tiene que creer que existe. Realmente ninguna otra cosa la declarará sino la fe misma. Estoy tratando de que tengan fe para que puedan estar listos para la fila de oración en los próximos minutos. Párrafo 14. Ahora, fe. El que viene a Dios tiene que creer que Él es. Y es imposible agradar a Dios sin fe. Usted no lo puede agradar. Y si usted dice que cree en Dios, aun cuando nunca lo ha visto, ¿entiende? Entonces lo tiene que creer por fe. Y si usted pudiera verlo, entonces ya no sería fe. ¿Entiende? Cualquier cosa que los sentidos declaran ya no es fe. Es un hecho científico. Eso ya no es fe. Pero usted tiene que aceptar a Dios por fe. Y el que viene a Dios tiene que creer en Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Primero tiene que creer que esta es la palabra de Dios. Y usted tiene que venir a Dios por medio de la palabra. Tome la palabra, así como dice, y estará correcto. Todo lo que es contrario a la palabra no está correcto. Abraham tuvo que creer solamente lo que la voz le dijo. Y cuando él tenía 100 años, 25 años más tarde, él creyó con más fuerzas la promesa que cuando la fe fue dada 25 años antes. Es que él la creyó y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así tenemos que ser todos nosotros. Tenemos que venir con una fe que no puede fallar, creyendo a Dios. Hizo la promesa. Pero ahora, usted tiene que estar en la condición para tener esa fe. Y sobre eso vamos a hablar, cómo recibir esa fe. Amén. Párrafo 15. En Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 11, dice, la fe, la certeza de lo que se espera,
Ahora, aquí es donde mucha gente falla en recibir su sanidad o lo que están buscando, porque toman la fe como algo que en verdad no es. Es que no lo creen. No es cuestión de imaginarlo, sino más bien es una verdadera sustancia. Ahora escuchen bien. Esto no es lo que usted se imagina. Es tan real para usted como cualquier sentido de su cuerpo que le declara alguna cosa. Es tan real como cuando mis ojos me dicen que esto es un pedazo de papel. Es tan real como decir, esto es luz. Es tan real como decir, yo siento mi chaqueta. Es tan real como escuchar a ese niñito hablando o haciendo un ruido. Es tan real como escuchar la música. Es tan real como saborear algo en mi boca. Así es de real. Pero usted no se la puede mostrar a otra persona. Solo usted lo tiene. Amén. Es suyo. Fe en la sustancia. Ve usted, no es algo imaginario. Así mucha gente viene. Ahora, yo creo que estas son lecciones muy profundas y yo solo tocaré los puntos sobresalientes. Luego ustedes profundicen bien en cada uno. ¿Lo entiende? Párrafo 16. Note, esto es algo que usted posee, no es imaginación. Si usted realmente lo tiene, es algo tan real para usted como cualquier otra cosa. Es tan real como saber que anda en su automóvil. Es tan real como saber que usted está sentado en la iglesia. Es tan real como usted escucha mi voz. Es una sustancia, no una imaginación, no una emoción, pero algo que usted posee y viene solamente por escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso lo pone de vuelta a su fe. Luego, no es propiedad de alguien. No está en un hombre. No está en una organización. No está en un grupo de personas. Está en Dios, porque Dios es la palabra. ¿Se da cuenta? Su fe está en Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios, por su palabra, no por lo que alguien más hizo o lo que alguien dijo, sino por lo que dice la palabra de Dios, Él dijo, sea toda palabra de hombre una mentira y la mía sea verdad. Párrafo 17, por último. Ahora, usted va, ve a alguien hacer algo por una palabra, hecho de Dios o una promesa de Dios, y muchos de ellos dicen, yo también puedo hacer eso, es una imaginación. Y cuando ellos lo hacen, lo encuentran por algún lado todo accidentado. Tiene que ser una sustancia. Ahora, aquello es potencialmente una fe. Eso es algo que lo traería a usted a una fe. Es potencialmente. Por ejemplo, si usted me pide un árbol de roble, yo le doy una semilla de roble. Potencialmente usted tiene el árbol de roble, pero no se ha producido aún. Pero cuando llegue a la madurez, verá que es un árbol de roble. Y cuando usted se imagina que Dios hará esto, pero cuando le es revelado, entonces ya es fe perfecta. Perfecta fe que no puede fallar. Esa es la razón que esas visiones son tan maravillosas para mí. Porque han probado ser la verdad cada vez. ¿Lo ve? Y yo sé que Él prometió eso. Él lo prometió en su palabra y aquí Él viene con lo prometido para este día. Entonces así saben en dónde están parados cuando Él habla. ¿Lo ven? Eso me da fe porque Él nunca obra contrario a su palabra escrita. ¿Entienden? Y si fuera contrario a la palabra, yo no podría tener fe en eso. Lo trae todo de vuelta a la palabra. ¿Lo oí? Fe en oír la palabra de Dios. Usted tiene que oír la palabra. La palabra de Dios es todo, toda suficiente. Todo lo que usted necesita es su palabra. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La Fe Perfecta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 25 de agosto del año 1963. A continuación, hermana. Reina en los párrafos 18 al 24. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Fe Perfecta, párrafo 18.
Ahora, fe siendo la sustancia. Y allí nosotros encontramos en Hebreos lo que es la fe y lo que hicieron aquellos que tenían fe. ¿Ven? Hay mucha gente que tiene fe hoy, pero mañana ya no la tienen. El próximo día es otra cosa distinta. Pero cuando Dios lo ancla y usted lo ve, jamás nada podrá moverlo. Usted está caminando a tientas, tratando de alcanzar y presumiendo. Y presumir es arriesgarse sin autoridad. Usted está tratando de hacer esto y aquello, corriendo de aquí para allá. Usted no tiene la fe todavía. Pero cuando eso es lo que nosotros llamamos fe. Yo quiero que usted, gracias hermano, yo quiero que entiendan esto ahora. Nosotros, la iglesia tiene que levantarse más alto en el poder de Dios. ¿Cómo? Estamos demasiado cerca del fin. Ahora, y yo creo que la iglesia está en condiciones donde podemos enseñarle cosas más profundas y sacarles todas las creencias falsas y entonces entrar a las cosas verdaderas. ¿Lo ve? Tiene que ser algo que usted sabe. Y si usted dice, hermano Branham, eso no es la luz. Sin embargo, yo sé que es la luz. ¿Y cómo sabe que es la luz? Porque la estoy mirando. Bueno, ¿cómo sabe usted que no puede estar errado? Porque mi vista siempre me ha declarado que eso es la luz. Y esa es la razón que yo creo a las visiones, porque siempre han probado ser la verdad. Porque vienen de la palabra, ¿lo ven? Entonces, si él lo dice, allí queda concluido el asunto. Entonces, cuando es declarado de esa manera, ya no hay por qué adivinar. Simplemente será de esa manera. Luego usted oye, así dice el Señor, ¿lo ve? Porque esto es mucho más allá que el pensamiento humano. Está en los dominios de los pensamientos de Dios. Pero usted está parado aquí como el pámpano, produciendo el fruto que está en la vid. ¿Lo ve? Dios usa al hombre y solamente al hombre. Dios no usa la maquinaria. Dios no usa grupos de hombres. Dios no usa organizaciones. Dios siempre usa al individuo. Amén. Ahora, fe es la sustancia. Y por ella entendemos todas esas cosas que están hechas. No es una imaginación, es una sustancia y especialmente fe perfecta. De eso estamos hablando en esta noche, llegando a la fe perfecta. No es una imaginación. Ahora, muchos vienen y dicen, oh, yo tengo toda la fe, seguro que la tengo. Bueno, entonces, ¿por qué está usted parado aquí en esta línea de oración? ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve? Su propia acción prueba que usted no tiene de lo que está hablando. Si usted tiene fe, entonces, ¿por qué está parado en la línea de oración? ¿Lo ve? ¿Para qué hace estas cosas? ¿Lo ve? Si usted tuviera la fe perfecta, miraría directamente a Dios, le creería y se marcharía. Amén. Usted no tendría necesidad de pasar por la línea de oración. No tendría necesidad porque su fe ya se lo habría producido. ¿Lo ve? ¿Cuál sería el beneficio para mí decir, tengo que ponerme una camisa? La tengo puesta. ¿Y cómo sabe usted que tiene la camisa puesta? Bueno, yo la veo, la siento y sé que está allí. Bueno, así es de real también cuando la fe perfecta llega a ser anclada. Usted no necesita otra cosa. La obra ya está hecha y usted lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? La fe me lo dice. Así es, lo ve. ¿Entienden lo que significa? Eso es la fe perfecta. 21. Ahora, en otras palabras, me estoy arriesgando. Bien, yo iré. La Biblia dice, llame a los ancianos de la iglesia, unjale,
con aceite, oren por él. Yo sé, yo iré al frente y usted dice, bien, sé que seré sanado. ¿Lo entiende? Lo está haciendo usted mismo. Si no se da cuenta, será su propio esfuerzo. Luego, al pasar por aquí, él dirá, oh, yo todavía no veo. ¿Lo entiende? Entonces allí lo tiene. Usted no tuvo fe. Su fe genuina lo hará ahí mismo. Su fe genuina se lo hará tan real a usted. Fíjense bien en la mujercita, la cual tenía flujo de sangre. Ella dijo, si tocare solamente el borde de su vestidura, seré sana. Luego, tan pronto como lo hizo, ella sintió que su enfermedad había cesado inmediatamente. Es que ella realmente lo creyó. Y cuando ella lo tocó para probar que su enfermedad había cesado, Jesús se volvió e hizo la pregunta, ¿quién me ha tocado? Esa fe perfecta. Y esa misma fe perfecta esta noche tocará a Jesucristo, igual como lo hizo allá. La mujer llegó con la fe perfecta para ese momento. 22. Ahora vemos que al principio los discípulos no tenían esta fe perfecta. No la tenían, porque tenían a Cristo caminando con ellos, pero luego Cristo estaba en ellos. Entonces usted puede ver que es muy difícil tener esta fe perfecta sin tener al Espíritu Santo. Él tiene que traerlo, lo hace. Ahora usted dice, ¿los discípulos no tenían fe perfecta? No, porque ellos se encontraron con un niño afligido con epilepsia y estuvieron tratando de echar ese demonio de él y no pudieron hacerlo. Y el padre, viendo que Jesús venía, le dijo, hemos traído a mi hijo ante tus discípulos, mas ellos no lo pudieron sanar. Y después los discípulos le preguntaron a Jesús diciendo, ¿por qué no pudimos sanar al niño? Jesús les respondió, por falta de fe y vuestra incredulidad. Correcto, por razón de vuestra incredulidad. 23. Ahora recuerden, ellos tenían el poder. Jesús le había dado poder para sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y echar fuera demonios apenas unos cuantos días antes. Ellos tenían el poder, pero no tenían la fe para utilizar ese poder. Amén. Ahora, allí está el tabernáculo Branham. Allí está la iglesia, la novia, hoy. El Espíritu Santo está aquí con el poder, pero ustedes no tienen la fe para moverlo. ¿Ven lo que digo? Se necesita fe para moverlo. Aquí, yo tengo un cartucho que cargué a mano. Yo sé lo que puede hacer por balística, como la palabra, pero tengo que disparar el rifle. El fuego tiene que llegar a la pólvora. La pólvora tiene el poder, pero necesita del fuego para encenderla. Y la misma cosa, la pólvora está en el cartucho, pero se necesita la fe para cargarlo y dispararlo. Eso se necesita, ¿lo ve? La fe perfecta para encender el poder del Espíritu Santo, lo cual ahora tenemos desde que Él vino sobre nosotros. Necesitamos la fe para encender, para ver grandes cosas. Fe es algo que se le presenta a usted. 24. Con el corazón lleno de gozo, entra en la sala del enfermo, sabiendo exactamente lo que va a decir. Al entrar, usted ya sabe lo que va a suceder, porque algo ya ha sido revelado y usted lo sabe. Usted entra. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate de allí, porque así dice el Señor. Allí lo tienen. Eso es la fe perfecta. Si hubieran 10 millones de personas paradas allí diciendo que no sucederá, usted sabe que sí sucederá de todas maneras, porque usted lo sabe. Va a suceder, sin importar lo que digan los demás. Usted es quien tiene la fe.
¿Pueden imaginarse a Josué llamando a todos los ancianos de Israel y decirles: ah, hermanos, nosotros somos los siervos de Jehová? Me gustaría que usted dijera, le preguntara a Dios si estaría bien que nos diera un poquito más de la luz del sol. ¿Lo entienden? ¿Y detenerlo por más tiempo? ¡No! Él tenía necesidad de ello. Sin oración, sin ninguna otra cosa, él lo necesitaba. Y él ordenó al sol diciendo: detente allí, yo tengo necesidad y estoy en el servicio del Señor, y él me mandó acá a hacer este trabajo y yo estoy haciendo lo mejor que puedo, y el enemigo está disperso por allí. Si dejo ponerse el sol, ellos se reunirán y me causarán mucho daño, así que detente, y tú, luna, quédate allí. Amén. Y así se mantuvo por 24 horas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos, hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Mensaje: la fe perfecta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 25 de agosto del año 1963. Vamos a dar gracias. Oh, Padre amado, muchas gracias una vez más, Señor, al concluir este glorioso compañerismo donde tú nos has alimentado, oh, Padre amado. Es comida especial para águilas, oh, Padre. ¿Cómo nos refrescamos, oh, Padre? Sabiendo de que esta fe perfecta es la evidencia de las cosas que no se ven. Oh, Padre, una evidencia tan clara, Señor. En el mensaje anterior también lo hemos visto. ¿Cómo podemos vencer? Oh, Padre amado, tenemos que sacarnos todo de nosotros mismos, oh, Padre, y que seas tú como evidencia en nosotros, oh, Padre, por cada palabra tuya, Señor, no nuestros pensamientos, oh, Padre. Y te damos muchas gracias, Señor, por habernos enviado ese glorioso mensajero en este último tiempo, Padre. Un valiente héroe, un valiente astronauta que llegó en la escena en estos últimos tiempos, oh Padre amado, y que nos ha revelado todos los misterios tú en él, oh Padre, mostrándole a cada segundo, a cada momento, cada fracción de segundo tú estabas en la escena, oh Padre amado. Y por eso te damos muchas gracias también a aquellos varones quienes lograron transcribir estos mensajes de cintas, de audios, para escritos que nosotros podemos lecturar tan fácilmente, Padre, pero ahí encontramos, como dice la Biblia, ni siquiera una coma, un punto se pasará de la ley. Oh, Padre, permite que lo leamos con mucho detenimiento, Señor, con mucho interés, porque ahí significa muchas cosas en cada signo, Padre. Te lo pedimos, Señor, si hay un día más, el día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura, estos mensajes de nuestro profeta Elías que tú enviaste en este último tiempo. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Cantad a Jehová, un cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo. Aleluya. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel, pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza.
cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Gloria al Señor. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero ha abierto el acceso. El Cordero ha abierto el acceso. Al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos su maravilla. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso. Y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a la escena. Gloria al Señor. Y el Cordero ha abierto el acceso. Al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Gloria al Señor. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos su maravilla. Porque grande es Jehová. Y digno de suprema alabanza.
alabanzas.